Amigos y amigas del fútbol, tengan todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en Lincoln, provincia de Buenos Aires, bien al norte por la zona pampeana norte. Estarán jugando este apasionante regional amateur el partido de vuelta, el revancha, el linqueño, el dueño de casa, frente a Sportivo Varadero. Partido de ida, 4-0 triunfo para quien hoy a veces la vez de local. El mundo del fútbol podrá decir que esto ya está prácticamente sentenciado, sin embargo, el Lobo, Sportivo Varadero, mete cambios, se juega la vida y por qué no también la heroica este apasionante fútbol argentino. Fede Moro, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Diego? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia que está del otro lado enganchada en la transmisión de la Lore de Voto. Un partidazo tenemos hoy, la gran final. Ambos equipos han recorrido un gran camino para poder llegar hasta acá. Sportivo Varadero, segunda vez consecutiva. El año pasado también estuvo en instancias finales, pero contra Rivadavia. Hoy, otro equipo de Lincoln. Estamos hablando de el linqueño, que sacó una gran diferencia en el partido de ida. Venció 4-0. En la cancha de Sportivo a su rival y hoy va a tratar de sellar la victoria o por lo menos conservar esa ventaja que consiguió en el partido de ida. Por el otro lado, Sportivo Varadero va a tener que salir a buscar el partido del minuto cero para poder, ¿por qué no?, lograr la hazaña. Tiene que meter 5 goles el equipo de Marcos Barlatay para poder acceder a la gran final donde ya está esperando San Martín de Mendoza. Una modificación sola tenemos por el lado de Sportivo Varadero. Tras la expulsión de Aranda, ingresa D'Angelo a jugar de 3 y de 4 pasa Michel Gómez. Por el lado, y el Piti Giles entra en lugar de Chicho Ballines. Por el lado del linqueño, sin modificaciones, los mismos 11 que enfrentaron a Sportivo Varadero en el partido de ida salen a defender la camiseta del linqueño en el partido de vuelta. Lo cuenta Federico Moro, somos la gloria de Voto. Recorriendo el país, comenzamos este 2023 como terminamos el 2022. Con mucho fútbol, con definiciones, con la pasión de este hermoso fútbol federal. Ya se nos viene, hora 20, juega la revancha por un lugar en la final, en la Pedrera, en San Luis, en Villa Mercedes, el linqueño Sportivo Varadero. Podés ser un mega ganador con Bingo Mega Sorteo. La edición 24 es Mega Millonaria. 150 premios. Sorteos todos los meses. Más de 15 millones en órdenes de compra. Viajes, casas, autos, motos, artículos para el hogar y mucho más. En el sorteo final, 100 premios en juego. Autos, motos, cuatriciclos, una casa, una cabaña en Córdoba y un departamento en Rosario. Volvete mega millonario con el bingo de las parejas. Seguimos siendo los número uno en premios. Más información en bingomegasorteo.com.ar. Volkswagen. Un compañero nuestro, un alma mater, Fede, Juancito Cineri, una vez dijo brilco, 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 cuando metió un gol con Defensores de Salto en esta cancha, por los cuartos de final, dijo brilco, 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 ganás con 6 o 5. Malísimo el chiste, pero lo vamos a bancar, lo vamos a bancar. A Brilco, ¿no? A Juancito Cineri también, gran amigo que seguramente estará mirando la transmisión como tanta gente que está siguiendo. Hablábamos con Hernán Brilco, tucumano, el tucumano de la Cocha, gran delantero. Tremendo delantero que tiene el linqueño. Acerca de este encuentro nos decía. Buenas, mi nombre es Hernán Brilco. Jugador del Club Atlético del Linqueño. Bueno, para este partido llevamos bien. Creo que va a ser un partido duro que lo tenemos que trabajar con inteligencia para poder
lograr el pase a la finalísima. Del otro lado hay alguien que decía, Fede, ingresa, toda la carne al asador, pone Barlatay todo lo que tiene. Tampoco le queda demasiado a este gran entrenador que tiene la categoría y Sportivo Baradero, como decías vos, segunda final consecutiva. Sí, señor, y aparte entra al once titular Ariel El Pite Giles, un histórico del club, un histórico de Sportivo Baradero, que no venía siendo titular habitualmente. Hoy va a reemplazar a Chicho Ballines, un juvenil que fue titular a lo largo del torneo regional amateur, y hoy es la oportunidad de jugar como titular en este partido decisivo para Sportivo Baradero, que tiene que hacer 4 para ir a penales y tiene que hacer 5 para lograr avanzar a la gran final, en donde ya está esperando San Martín de Mendoza. Ariel Giles, 44 años para el Piti, esto nos decía. Bueno, después de haber recibido una derrota como la del domingo pasado, cuesta mucho recuperarse y bueno, los primeros días siempre son duros. Después, hablando con cuerpo técnico, jugadores, nos damos cuenta que tenemos que fortalecernos, sabiendo que lo que hicimos durante el torneo fue excelente y lo tomamos como algo accidental, sabiendo que el linqueño es un gran rival y seguramente tiene la categoría para ganarnos, pero creo que no como fue la del domingo pasado. Este partido de hoy, no tengo dudas que Sportivo lo va a revertir. Lo más importante es siempre revertir la imagen y dejar una gran sensación en la gente que nos mira y más que nada en nosotros mismos, pero nosotros vamos a ir con la intención de ganar el partido. No sé la cantidad de goles que haremos y si nos dará para revertir el resultado, pero no tengo duda de que Sportivo va a salir a dar la cara como siempre y ganaremos el partido. Podés ser un mega ganador con Bingo Mega Sorteo. La edición 24 es Mega Millonaria. 150 premios. Sorteos todos los meses. Más de 15 millones en órdenes de compra. Viajes, casas, autos, motos, artículos para el hogar y mucho más. En el sorteo final, 100 premios en juego. Autos, motos, cuatriciclos, una casa, una cabaña en Córdoba y un departamento en Rosario. Volvete mega millonario con el bingo de las parejas. Seguimos siendo los número uno en premios. Más información en bingomegasorteo.com.ar. Fin de semana de definiciones, arrancamos en el día de ayer con la zona norte, con el triunfo por penales de Camioneros del Norte frente a la Merced en Salta, con también lo que fue victoria, también de los otros equipos. Lo va a contar Nico Minetti de lo que pasa hoy, de lo que está pasando en este momento. Hay un equipo o un partido que va a definición por penales, Nicolás. Exactamente.
cuartos finales por ascensos que se van a estar jugando a lo largo del próximo fin de semana, porque empataron en Mar del Plata, Kimberley y Independiente de San Cayetano, en este caso fue 1-1, había salido también 1-1 la ida. Diego Martínez, el gol para el equipo local. Brandon Vargas, el gol para el conjunto de San Cayetano. En este momento están en penales. Hasta el momento está ganando Kimberley 1-0 esta definición, pero la vamos a estar siguiendo de cerca. La que ya se sabe, la final que ya tiene equipos definidos, es la de Camioneros Argentinos del Norte, que perdió contra la Merced 2-1 en el partido, había ganado 1-0 la ida, se impuso 5-4 por penales el equipo de Camioneros, por eso accede a la final y la va a estar jugando frente a Sol de América, de Formosa, que en la tarde de hoy perdió 2-1 contra América de General San Martín. En un global de 4-2 el equipo formoseño accede, así que entre Camionero Argentino Norte y Sol de América se va a estar definiendo uno de los ascensos. Lo decían ustedes en la apertura, ayer Unión de Villa Crouz con gol de Gustavo Pereira le ganó 1-0 a San Martín de Mendoza, no le alcanzó, global de 3-2 a favor de los mendocinos, que seguramente estarán enganchados en la transmisión de La Gloria de Voto para conocer quién será su rival. A priori, hasta el momento, sería el linqueño, el equipo hoy local. Los otros partidos se están jugando también en este momento. En el ascenso 1 también se está esperando conocer el otro clasificado, mientras esperamos la resolución de Kimberley e Independiente, que en el momento van 1-1 por penales. Germinal de Rawson empata 0-0 con Independiente de Neuquén. La ida también había salido 0-0. Estamos a falta de 15 minutos para que termine el partido. También se definiría este ascenso desde el punto del penal. En 6 minutos de la etapa complementaria, Atenas de Río Cuarto y San Lorenzo de Alem de Catamarca empatan 0-0, 1-1 la ida, también estaríamos yendo a los penales y se estarían enfrentando frente al vencedor de Atlético Uruguay de Concepción del Uruguay y 9 de Julio de Rafaela. La ida fue triunfo 1-0 para 9 de Julio, se define todo a partir de las 20:30 en Concepción con el arbitraje de Brian Ferreira. Podés ser un mega ganador con Bingo Mega Sorteo. La edición 24 es Mega Millonaria. 150 premios. Sorteos todos los meses. Más de 15 millones en órdenes de compra. Viajes, casas, autos, motos, artículos para el hogar y mucho más. En el sorteo final, 100 premios en juego. Autos, motos, cuatriciclos, una casa, una cabaña en Córdoba y un departamento en Rosario. Volvete mega millonario con el bingo de las parejas. Seguimos siendo los número uno en premios. Más información en bingomegasorteo.com.ar. Una definición por penales, lo contaba recién Nico Minitti, en Mar del Plata, Kimberley frente a Independiente San Cayetano, el empate de Germinal de Rawson ante Independiente Neuquén, ya falta poquito, también van a penales con este resultado y bueno, y acá es un poco más difícil, tiene que meter 4 Sportivo Varadero. Así es, un gran partido de ida realizado el linqueño, venciendo en condiciones de visitante Sportivo Varadero, dos caras.
si bien el linqueño va a tratar de hacer su partido, va a tratar de hacer su juego, está mucho más relajado que Sportivo Varadero, que tiene que lanzarse al ataque sí o sí. Le quedan 90 minutos para hacer 4 goles para ir a tanda de penales, 5 goles para lograr la hazaña el equipo de Marco Barlatay. Ha hecho un gran partido el linqueño, seguramente va a querer demostrar ese mismo fútbol en su cancha y con su gente. Un gran marco de público tenemos hoy en Lincoln. Para la peña, el Lolo Carrera desde Varadero, le manda saludo para Agustín. Siguiendo esta transmisión, está a un penal de ganarlo Independiente de San Cayetano. Bien. A un penal. Convierte el último penal. Está dejando en el camino a Kimberley. A uno de los grandes candidatos. Muchas sorpresas hay en este torneo regional. De hecho, lo contaba recién Nico, que Camioneros del Norte va a estar jugando con Sol de América de Formosa, que, bueno, Camioneros obviamente será la primera vez que jugaría el torneo Federal A, y Germinal de Rawson o Independiente de Neuquén, dos conocidos, ante, por ahora, Independiente San Cayetano. Vamos a ver cómo sí, termina. Camioneros del Norte que venció por penales ayer a la Merced, de una definición dramática. Villa Crouse no le alcanzó, en condición de local venció 1-0 a San Martín de Mendoza, pero claro, fue 3-1 el partido de ida a favor del equipo mendocino, que ya tiene boleto para la gran final. Sede confirmada, Diego. Se va a jugar en San Luis. En la Pedrera. Exactamente. Estuvimos en la final. No, Racing de Córdoba, Villamitre. Racing de Córdoba con Villamitre, sí señor. Y después obviamente hay que esperar por otras sedes. Villamitre, justamente mencionaste, puede llegar a ser una de esas para la litoral, para la Pampeana Sur y para la Patagonia, así que vamos a ver las confirmaciones. El martes, por lo pronto, habrá reunión en el Consejo Federal. Bien, veremos entonces algunas sedes que ya están confirmadas, otras que no, dependen, claro, de los cruces y los rivales que pasen. Gran marco tenemos, Diego, gran marco de público. Tenemos la cancha del linqueño, la verdad, una cancha hermosa. El césped en perfectas condiciones para el gran partido que tenemos hoy. Segunda vez consecutiva que llegan dos equipos de Lincoln. El año pasado llegó Rivadavia. Hoy llegó el linqueño, segunda vez consecutiva que llega Sportivo Varadero. Bien, hay final en Mar del Plata. Y también una sorpresa, la de Independiente San Cayetano, Nico. Exactamente, porque por penales se impuso 5-4 sobre Kimberley en condición de visitante. 1-1 la ida, 1-1 la vuelta. Por eso Independiente de San Cayetano va a estar jugando una final por el ascenso. Hasta el momento, frente a Germinal de Rawson, que le acaba de convertir un gol a Independiente, en este caso de Neuquén, gol de Federico Carmona, hace 2 minutos nada más, 0-0 la ida, por el 1-0 que está consiguiendo Germinal en la vuelta. Germinal de Rawson e Independiente de San Cayetano estarían la semana que viene definiendo un ascenso al Federal A. Somos la Gloria de Voto, viviendo la pasión del fútbol federal. Aquí estamos en el Leonardo Costa, en Lincoln, provincia de Buenos Aires. En un ratito nada más, en algunos minutos, se viene la final, la revancha de esta Pampeana Norte. Juega el linqueño, el dueño de casa, con este marco, Frente Sportivo Varadero. Vos podés ser un mega ganador con Bingo Mega Sorteo. La edición 24 es Mega Millonaria. 150 premios. Sorteos todos los meses. Más de 15 millones en órdenes de compra. Viajes, casas, autos, motos, artículos para el hogar y mucho más. En el sorteo final, 100 premios en juego. Autos, motos, cuatriciclos, una casa, una cabaña en Córdoba y un departamento en Rosario. Volvete mega millonario con el bingo de las parejas. Seguimos siendo los número uno en premios. Más información en bingomegasorteo.com.ar.
Volkswagen. La arenga Deportivo Varadero que ya se metió a vestuarios. La arenga del Linqueño, empujado por toda esta gente que quiere jugar una final por el ascenso. Quiere meterse en la pedrera en Villa Mercedes, provincia de San Luis. Así con estos 11 va el conjunto que dirige Maxi Antonelli. Así va el Linqueño. En el arco con la 1, Joaquín de los Reyes. La 2, Maximiliano Núñez con la 6. Elías Martínez con la 3, Luciano Cuello en la mitad de la cancha. Juan Ignacio Coria con la camiseta número 7. Doble 5 con Gonzalo Baglivo y Gabriel Serrano con la número 10. Mauricio Pavón Zárate, el paraguayo, arriba. Ricardo Gómez con la 11 y con la número 9, el goleador, Hernán Brilco. Del otro lado, 4-4-2, mete Barlatay para jugarse la heroica Ciba Deportivo Varadero. Con la número 1, Diego Pérez Díaz. Con la 4, Gerardo Gómez. Con la número 2, Claudio Núñez. Con la 6, Joaquín Montiel. Y con la camiseta número 3, reemplazando a Aranda, Dino D'Angelo. Con la 8, Facundo Gastelu. Con la número 5, Rodrigo Carreras. Con la 11, Nicolás Petruselli. Con la 10, Michelle Gómez. Con la 9, Agustín Paul. Y el delantero que hoy es titular, el histórico Ariel El Piti Giles. Los 11 de Marcos Barlatay. Lucas Caballero de Villa Constitución, árbitro principal, César Castro. Línea número 1, Pablo Ramírez. Línea 2, Pablo Campo. Cuarto árbitro, todo de la localidad santafesina de Villa Constitución. Se nos viene el Linqueño Deportivo Varadero. Vos podés ser un mega ganador con Bingo Mega Sorteo. La edición 24 es Mega Millonaria. 150 premios. Sorteos todos los meses. Más de 15 millones en órdenes de compra. Viajes, casas, autos, motos, artículos para el hogar y mucho más. En el sorteo final, 100 premios en juego. Autos, motos, cuatriciclos, una casa, una cabaña en Córdoba y un departamento en Rosario. Volvete mega millonario con el bingo de las parejas. Seguimos siendo los número uno en premios. Más información en bingomegasorteo.com.ar. Volkswagen. Ritmo de cancha, olor a fútbol, a final. Ahí vienen para la cancha caminando Maxi Antonelli, Diego Castaño, los colaboradores de este producto llamado El Linqueño, que arrancó con dos derrotas
el arranque de la fase regular frente a Mascherano, que hay una filial que participa, que es de acá de Lincoln, participa en la Liga de Junín, y también con el clásico rival, con Rivadavia. A partir de ahí enarbolaron 10 victorias consecutivas. Sí, es un equipo que convierte muchísimo y le convierte en poco. En los cuartos de final tuvimos el placer de poder estar aquí en esta cancha, donde enfrentó Defensores de Salto. Fue victoria en el partido de ida 5-0. Después terminó de sentenciar el pase a las semifinales en Salto. Y luego enfrentó a su clásico rival, enfrentó a Rivadavia, donde claramente fue superior. Venció en el Coliseo en condición de visitante el partido de ida y logró sellar el pase a la final en el partido de vuelta. Y claramente el otro día demostró su fútbol. Para mí, la pieza clave de este equipo son los dos volantes centrales, Gonzalo Baglivo y Gabriel Serrano. Gonzalo Baglivo con un muy buen pie, un jugador más de marca, un jugador más aguerrido. Y Gabriel Serrano, perdón, con un remate de media distancia muy eficaz. Del otro lado, Deportivo Varadero, que clasificó ahí raspando prácticamente por la ventana. La etapa regular no le fue de todo fortuita a los de Marco Balatay, sino que se fueron forjando en el transcurso del campeonato. Fueron, cuando uno dice, un equipo de menor a mayor. Así fue este Lobo de Varadero, que claro, el partido de ida no lo podemos contar. Creo que fue un accidente por todo lo que se dio, por el contexto. Pero hoy juegan una final quizás un poco desnaturalizada, repito, por ese 0-4. Creo que hoy se hubiese estado un poco más parejo el resultado. Estamos en presencia de una gran final. Pero toda esta gente, la del Linqueño y la del Deportivo Varadero, mínimas, ¿por qué no?, tiene la esperanza de llegar a la final por el Federal A. Sí, sí, hoy está haciendo por su parte la hinchada del equipo local. Lo hizo el fin de semana pasado Deportivo Varadero en su cancha, en el Polideportivo de la Ruta 41. La misma ilusión, la misma esperanza de estos dos equipos de sacar el boleto para viajar a San Luis, al Estadio de la Pedrera, donde ya espera San Martín de Mendoza, que venció en un global de 3-2 a Villa Krause. Si uno ve en los papeles, tira un pie y medio adentro el Linqueño. 4-0, una ventaja muy importante. ¿Difícil de revertir? Sí. ¿Imposible? No, porque Deportivo Varadero sabe de esto. Marcos Balatay sabe de partidos duros y tiene 90 minutos para hacer todo lo que no hizo en el partido de ida. Esperamos por los protagonistas en tan tarde que ya se cae. Luces artificiales ya prendidas en el Leonardo Costa. Se va la luz natural. Un sol que nos ha acompañado hoy radiante prácticamente desde que llegamos. A unas nubecitas, pero la hemos pasado realmente muy bien. Otro que no quiere perderse parte. Sí, Huguito Marina en el terreno de juego. Lo vemos ahí a Huguito Marina. Y también un perro que ingresó al estadio, que tampoco quiere perderse esta fiesta, ¿no? Ya sale el equipo local. La fiesta del fútbol, usted la vive por nuestro canal de YouTube de La Gloria de Voto, con este recibimiento. Una fiesta con globos, con papeles, con bengalas, con bombas de humo, aplausos de pie en los cuatro costados prácticamente. Aparece el Linqueño, está el equipo de Maxi Antonelli, que quiere un lugar en la final. La palabra se tende más, ¿no? ¿Para qué vamos a hablar con todo esto que estamos viendo? La verdad, un recibimiento hermoso del Linqueño. Así se lo reconoce los 11 jugadores que van a salir a defender la camiseta del equipo local y tratar de sellar este partido y estar en la gran final frente a San Martín de Mendoza, un regional amateur realmente difícil, donde han estado muchos equipos quisieran estar acá, y hoy están los que mejor hicieron las cosas, el Linqueño y Deportivo Varadero. ¿Cómo se hace para un equipo como el Linqueño saber que arranca el partido y lo gana 4-0? ¿Cómo haces para no confiarte? Difícil. Sí, muy difícil. Aparte, me imagino la ansiedad de los jugadores que tienen un pie y medio adentro. Y también debe ser difícil por el lado deportivo, ¿no? El equipo de Marcos Balatay, que sí o sí, antes de los 15 minutos, si se quiere poner en partido, tiene que ponerse en ventaja, 1-0. Por eso, son dos realidades distintas. La confianza del Linqueño y Deportivo Varadero, que tiene que hacer todo lo que no hizo en la ida. Tiene que ser muy eficaz y tiene que lastimar y aprovechar las oportunidades que le puede llegar a brindar el Linqueño en el fondo. El saludo para mi amigo Miguel Rinaldi, mirando desde San Nicolás la transmisión. Gran trabajo por muchos años en Defensores de Villa Ramallo.
ahora en regata de San Nicolás, quien jugó el regional. Cuando aparece del otro lado, allá atrás del arco, con su capitán, el Chelo Gómez. Atrás Jera Gómez. Luego Pérez Díaz. Luego Montiel. Allí está el Lobo. Ahí está el conjunto de Varadero. Está Sportivo en la cancha con toda la fe, con toda la esperanza intacta. Sabe que es difícil, pero no imposible. Está Sportivo Varadero en el Leonardo Costa. Ya está el equipo de Marcos Balatay. Hoy no va a poder contar con Aranda, que recibió la tarjeta roja en el partido de ida. Y en su lugar ingresó Dino D'Angelo, otro de los jugadores del club. Experiencia, juventud, es lo que conforma el equipo de Sportivo. Ahí vemos el abrazo entre ambos técnicos. Lo vemos a Barratay saludando a todo el banco de suplentes del Linquenio. Te digo experiencia y juventud, porque está Agustín Paul, que de experiencia no tiene nada, pero tampoco tiene mucho en cuanto... En realidad es un jugador de 25 años que estuvo a punto de ir al CADU. Estuvo a punto de ir al CADU. A jugar la Primera Nacional, claro. Decidió quedarse a pelearla en este torneo regional con Sportivo. El año pasado también, tanto él como Bulgarella tuvieron una gran campaña y fueron a Gimnasia y Tiro del Salta los dos. Agustín Paul se quedó en Gimnasia y Tiro del Salta. Alexis Bulgarella jugó con el CADU, ascendió. Germán, perdón, Bulgarella ascendió con el CADU. Y está en Puerto Nuevo, hace poquito. ¿Ahora está en Puerto C. Nuevo? Primera C. En la Primera C. Bueno, fíjate cómo varias ligas y varios clubes se nutren de este torneo regional amateur, de los jugadores del torneo regional amateur. Del otro lado, el Linquenio, con una información que teníamos y que nos corroboraron cuando vinimos para la cancha. Baglivo fue anunciado, el número 8, como nuevo refuerzo de Liniers de Bahía Blanca. Baglivo supuestamente se va a quedar a jugar y luego se sumaría. Digo, se sumaría de manera potencial, porque me confirman que Baglivo no se va a Liniers de Bahía Blanca y se va a quedar en el Linquenio, pase lo que pase. Gonzalo Baglivo, que se nace el final. Gonzalo Baglivo, que viene de jugar en Camioneros también, viene de jugar el torneo federal. Así que bueno, lo que parecía una incorporación, lo que parecía una noticia de que Gonzalo Baglivo iba a jugar en Liniers de Bahía Blanca, se termina quedando en el club, se termina quedando en el Linquenio. Sí, señor. Va a comenzar el partido. Va a mover hacia atrás Brilco. Va el tucumano Brilco. Esperemos para el chiste, ¿no? El de Brilco. Yo no lo voy a hacer, ¿eh? El de la cocha. No lo voy a hacer. Ese partido hizo dos goles Brilco ante Defensores de Salto. También lo transmitimos al Linquenio frente a Barracas de Colón. Claro, una muy buena llave. La arrancó ganando el conjunto del Linquenio aquí, el Leonardo Costa, y después estuvimos en el Roberto Tito Pérez. Gol de Momoto Gómez. En los últimos minutos, gran partido. Sí. Llamamos, hemos seguido el Linquenio, hemos seguido el Sportivo Varadero, hemos seguido el fútbol. Y este es regional. Otro de los que se fue a Puerto Nuevo también es Nazareno Gómez, 9 de Barracas de Colón. Mirá vos, también. Pitó el árbitro Lucas Caballero, de los de mayor proyección en el fútbol grande, a seguirlo, ¿eh? Estuvimos el año pasado en Rivadavia. Sí. De Lincoln, creo que con Colonial de Ferré, si no me equivoco. También de gran arbitraje. Ex juez de línea. Ahora haciendo sus primeras armas como árbitro principal y a seguirlo. Se acaba Dano, la tira arriba. Golpe de cabeza de Chelito Gómez. Va a buscarla el número 10. La tiene Gómez, se pierde por un costado de lateral. Es para el Linquenio. Va arriba el balón. Y va a buscarla Brilco, pierde. Recupera Lolo Carrera, tira hacia arriba para que corra el Piti. Va Giles. Traba, pierde con Núñez, le queda para Petruccelli, mano, no, dice el árbitro, saca a Núñez desde el fondo, juega Núñez y entrega para Cuello, se viene Cuello, va Luciano para el ataque, descarga el fútbol para el paraguas es Pavón Zárate, la tiene el 10, entrega para Serrano para Pavón Zárate, para Serrano gana Petruccelli, se queda con la pelota, está jugando fútbol entre la arena y entre las matas, toca hacia atrás, juega para Núñez, arriba juega Claudio Núñez, que tiene Sportivo Varadero. Lo veía a... ¿Es Gastelú? No, a Lolo Carrera, que se le pone desafiante cara a cara al cuarto árbitro. Me pareció raro. No, porque recién entendió todo el banco de suplentes y entendieron los jugadores de Sportivo Varadero que había infracción hacia Petruccelli, había agarrón, el árbitro dejó seguir. Por eso fue el enojo de Lolo Carrera. Primeros instantes de este juego. 4-0 en la ida, ganó el Linquenio. Por eso
apurado, toma las riendas del juego. Deportivo Varadero, el tiro libre que le va a pegar Jera Gómez. Va el emblema de este Deportivo Varadero. Le va a pegar casaca número 4. Hay dos hombres que están juntitos, el Lolo Carrera y Núñez. Va llovido para que la baje Paul. Golpe de cabeza, sacando esa pelota Brilco. A buscarla Jera Gómez, anticipó. Falta, no volvía. Volvía de la posición adelantada Lolo Carrera. Hay tiro libre para el linqueño. Claramente la intención del cambio de Ariel Giles por Chicho Ballines. Ariel Giles, un 9 más terrenal, un 9 más de área, en donde puede aguantar bien de espaldas y porque gana bien arriba. Juego muy distinto al de Chicho Ballines, que lastima más con cancha de frente. Iba a buscar la pelota Castelu, le quedó atrás Bacherito Gómez, le queda Baglivo. Gana el de Talleres, el de Remedio de Escalada, ex Talleres. Juega el de Escalada, entregando arriba para Brilco. Iba Momoto Gómez, metió la diagonal, pierde. Recupera Montiel, proceso largo, buscándolo al Piti Giles. Anticipa y devuelve Núñez. Lo anticipan a Serrano. Va a presionar alto Castelu. Le queda para el Chelito. Viene Michel Gómez, juega para el Piti. Viene Giles. La tiene el número 7. Falta contra él. La comete Serrano. 3 minutos, Fede. No está bien el linqueño. No. Para nada no está bien el linqueño. El que maneja la pelota ahora es Sportivo. Y la experiencia del Piti Giles logra obtener un tiro libre que va a caer al área que defiende Joaquín de los Reyes. Hay tiro libre para Sportivo Varadero con Tamenico. ¿Hay finales? Hay final en Rawson. Diego Germinal le ganó 1-0 Independiente de Neuquén. Por esto ya es finalista. Estará lógicamente jugando por un ascenso, luchando por llegar al torneo Federal A. 3 minutos 15. Hay tiro libre. Viene el centro contra el área. Valpiti Giles la quiere bajar en la carrera. ¡Ah! Llegaba. Falta el ataque. Falta el ataque, lo que cobra Caballero cuando iba Montiel, que ganaba. La tuvo Sportivo otra vez por arriba. Tiene muchos jugadores altos, Sportivo Varadero, mucho más que el linqueño. El Piti Giles lastima mucho por arriba, Agustín Paul también. Cambió la alineación, 4-4-2. Hoy está presentando Barlatay, dos delanteros bien definidos, dos delanteros bien de área, como Agustín Paul y el Piti Giles. Paul se retrasa un poco más para recibir la pelota. El Piti Giles, 9 de área. Para aguantar los pelotazos, para lastimar en el juego aéreo. Y el linqueño trata de hacer lo suyo, trata de jugar por abajo. Hasta el momento una presión muy intensa, presiona muy arriba Sportivo Varadero, que no lo hace sentir cómodo en el terreno de juego al linqueño. Saca el San Pedrino Pérez Díaz arriba para el Piti Giles, está en posición prohibida. Hay tiro libre y directo, favorece al linqueño. 4-15 del primer tiempo. Por ahora la cosa 0-0. Dejame mandarle un saludo grande a Simón Fiorito, jugador de Racing de Pergamino, que está en Vélez, quedó en las inferiores de Vélez. De Sarfield. Exactamente, desde Liniers nos está siguiendo ahí en la pensión, así que le mandamos un saludo grande a Simón Ferito. Racing de Pergamino jugando el torneo Federación, que tiene un cupo para este torneo regional. Y mañana juega en Salto, ¿no? Mañana juega en Salto ante Villa Italia. ¿Cómo hago para verlo? Fácil, te suscribís, primero entras a la Gloria de Voto. La Gloria de Voto en YouTube, Voto. Como siempre, estamos en todos lados. ¿En Salto? En Salto, cancha de Sport de Salto, en el estadio Esteban Chiari. Ya estuvimos la segunda vez, estuvimos con Nereo Champagne ahí, ¿sabes? ¿Estás suscrito al canal? Yo anoche tomé un champagne, pero lo mismo. ¿Sí? Sí. Y, no sé, pero estuvimos con Nereo Champagne, que sigue las transmisiones. Sigue mucho el torneo federal, así que la verdad, estuvimos charlando con él un poquito de fútbol. Se está recuperando de una miocarditis, Nereo Champagne, un arquero que pasó por San Lorenzo, por el fútbol europeo y por Olimpo. Va para Cuello y el centro, atención, quiere tirar, va al anticipo. Pérez Díaz se queda con la pelota y juega para Sportivo. Y ahora, claro, se adelanta en el terreno de juego Sportivo Varadero y deja espacios. Y el linqueño lo aprovecha, tiene a Corea, Pavón, dos jugadores muy gravitantes. Muchachos, me faltaba completarle que Germinal de Rawson estará jugando frente Independiente de San Cayetano en el ascenso. Cancha hasta el momento de Villa Mitre. Viene el centro contra el área, iba Paul, no llegaba. Bueno, confirmado entonces, tenemos una final, como también la de Sol de América, que va a jugar con Camioneros del Norte. Y por el otro lado también lo que decía recién Nico, ¿se jugará en cancha de Villa Mitre ese partido? Veremos, veremos si se juega en cancha de Villa Mitre o no. A la final de Sol de América, Camioneros del Norte, lo que sí está confirmado es que se jugaría en Santiago del Estero. Todavía falta definir la sede, si es la cancha de Mitre o la cancha de Güemes, que aparecen como las principales variables, con las principales posibilidades, muchachos. Golpe de cabeza de Montiel, va para Petru, Petru es Petruzelli, jugando para Castelu, y va Paul, Agustín Paul, pase lo que pase, con el Sportivo Varadero, no deja de ser un campeonato tremendo. Paul jugó por la mitad, llegó en octavos de final, perdón, en cuartos de final. Volvió de Qatar, metió 9 goles.
en poco menos de 6 partidos. Claro, sí, sí, le hizo... hizo dos goles en contra de final, dos a la Emilia, hizo dos goles también en semifinales contra Unidos de Olmos de La Plata. La verdad que sí, un delantero interesante, un delantero importante, con mucho gol, mucho poderío ofensivo y muy desequilibrante, más allá de la altura que tenga y de que sea un jugador corpulento de lo físico. Es un jugador muy gravitante, muy desequilibrante, que en el mano a mano lastima y mucho. Saca a Pérez Díaz, va por lo alto, va a buscar la Paul, quiso pararla con el muslo, la perdió, metía de atrás Elías Martínez, se viene Cuello, juega Cuello, guarda, guarda Paul. Metió una patada de bronca, de impotencia, va para Baglivo, juega para Mamoto, se viene Ricardo Gómez, va el salteño, entregando fútbol para el Paraguay. Se viene Papón Zárate, la acomodó para la pierna derecha, viene el centro contra el área, esperaba Glivo, saca Montiel. El rebote para Serrano, se viene el 5, viene Serrano, le pegó al arco, ¡bomba! Lo tuvo el Lenqueño, el jugador de Cinelli. Gran jugador Gabriel Serrano, es un jugador que aprovecha mucho el espacio, tiene buen remate de media distancia y aparte maneja bien el equipo, es una de las piezas claves del Lenqueño. Junto a Gonzalo Baglivo, un jugador de un pie bárbaro, un pie excelente y además un volante goleador. Va con la pelota Baglivo. Baglivo media vuelta, presionaba Giles. Corre Gera Gómez, adelante para Castelú. Se viene Castelú, metía la cabeza a Serrano. Se juega la vida Serrano, se queda con la pelota. Viene el número 5, exquisito el 5. Había mano de Gera Gómez, se había ido. Ahí está, lo que habían cobrado. Hay lateral para el Lenqueño. Lo hace Baglivo, presiona Petruzzelli. Viene Baglivo. Juega atrás, va para Serrano, Serrano que jugó mucho en la C y la D, ¿no? Exactamente, Gabriel Serrano tiene 28 años, ex Alem, tiene 15 partidos jugados, 5 goles para él. Va la pelota por la derecha, se va a dar un ataque, es Coria el que la tiene, se viene Coria, jugó la personal, espera Momoto Gómez, no jugó, no se la dio, saca Montiel, pierna zurda. Montiel tiene una particularidad, viste que le pega muy bien de pierna zurda, pero es derecho. El 6, me gusta mucho el 6 de Deportivo Varadero. Te cuento entonces de Joaquín Montiel, tiene 26 años, es del club, pasó por Puerto Nuevo y Atlas. Se viene Paul, pone la pelota, entregando para Petruzzelli. Ataca ahora Deportivo, Petruzzelli para Paul, dentro del área va al piso Paul, le salió una carambola, fue a trabar y le salió un tiro al arco. Gana de los Reyes, se queda con la redonda, juega para Baglivo. Ahora de lo colectivo está mucho mejor Deportivo, pero la más clara la tuvo el Lenqueño, claramente con el remate de Serrano. Hermosa noche, tenemos el Leonardo Costa aquí en el Lenqueño. Está muy linda cancha, que tiene una particularidad. Nunca jugó Federal A. ¿Será la primera vez? Claramente, puede ser, puede ser. Se viene Petruzzelli, la tiene el número 11, juega Petru. Petru la pelota, al piso, gana Cuello, le queda esa pelota a Baglivo. Viene Baglivo, Baglivo entregando para Badano, Badano para Baglivo. La tiene el 5. Mete con todo Gastelú, que está de camino. La tiene Baglivo. Va el de escalada. Pierde. Recupera ahora Tangelo. Sacatino. Arriba para Estelito. Se viene Gómez. Viene Michel. La adelantó con su cabeza y a correr ahora. La tiene Michel. Encaró. Se lo llevó puesto Núñez. La deja correr. La tiene Petruzzelli. Pierna zurda. Viene Petru. La empaló para Paul. No se entendieron. Paul metió. Ganó un córner. Ahí tiro de esquina. Le faltó decisión al número 9. Sí, y también Nicolás Petruzzelli no siguió la jugada porque pensó que el árbitro iba a cobrar falta. Coincido, le doy la derecha al árbitro. Bien la ley de la ventaja, porque llegaba con más hombres Deportivo Varadero, posición de ataque. Agustín Paul, que no da ninguna por perdida, ganó un córner. Hay tiro de esquina para el Lobo de Varadero. Le va a pegar Petruzzelli. Casaca número 11 para quien hoy juega recostado por el sector derecho. Petru, que es de acá, ¿no? Hizo inferiores en Dálmine. Así es, exactamente, de Varadero, 24 años, del club y sus inferiores en Dálmine. Va Petruzzelli, pierna derecha, sector izquierdo. Viene el centro, va al primer palo, saca Orelco. Saca el tucumano de la cocha, buscándolo arriba a Momoto. Está esperando Gómez, Gómez para Orelco, la contra ahora del Lenqueño al piso. Chelito Gómez se queda con la pelota. La tiene Montiel, corto buscándolo a el Lolo Carrera. Buena bocha, está habilitado Núñez. Corre Deportivo, quiere el primero, viene Núñez, va como extremo por la derecha. Centro al área, ¡ay, va Giles! El anticipo justito para sacar la pelota era de Núñez. El Núñez de
el linqueño, en este caso Maximiliano. Se viene con la redonda ahora Pavón Zárate. Viene el paraguayo de Asunción. La tiene Pavón Zárate de memoria del otro lado para Coria. La tiene Coria, la bajó con la cabeza. Atención que se viene ahora Mamoto. Era Brilco que la tenía. Atrás la bocha va para Núñez. Círculo central, entrega para Baglivo. Va Baglivo, Baglivo fue profundo, toca para Brilco, quiso jugar de primera, le queda para Coria, Coria profundo, tocó hacia adentro, saca Pérez Díaz, se queda con la redonda. Cuando lo dejan jugar al linqueño, aparecen los espacios, aparecen las conexiones, gran partido de Gonzalo Baglivo cuidando la pelota, recién metiendo el pase filtrado, se acomodó ahora el linqueño en el terreno de juego y está lastimando mucho más Sportivo Varadero, que cuando no la tiene, se repliega en el fondo y trata de salir de contra con pelotazo a espalda de los centrales. Somos la gloria de Devoto, vivimos la pasión del fútbol federal, recorremos el país. Torneo Federal A, nuestro caballito de batalla, Fede, pero el regional, el primo hermano, lo seguimos a todas partes. Es el primo. ¿Estaremos? Seguramente. ¿En la final? En alguna final seguro, uno, como mínimo estaremos. Corre Giles, se viene el Piti, al arco Giles, la tuvo Sportivo. La tuvo Sportivo Varadero, déjame decirte que lo veo con decisión el equipo de Barataí. Le pegó mordido el Piti Giles, recuperó la pelota en la salida del fondo. Tiene que tener cuidado el linqueño a la hora de salir porque tiene dos delanteros que pellizcan todo el tiempo, que muerden, que aprietan, como son Giles y como son Agustín Paul. Ahí vemos la repetición. Se tuvo confianza el Piti Giles, no le pudo dar de lleno a Ariel. Se terminó desviando por al lado del palo. Tuvo una nueva situación Sportivo. ¿Querés ver los partidos del regional? ¿Querés ver los partidos del torneo Federal A? Estaremos haciendo la quinta temporada ya el Federal A recorriendo el país. Torneo Federación Norte, ligas locales, fútbol femenino, fútbol senior, fútbol, torneos comerciales. Claro. Todo en la gloria de Devoto es muy fácil. Te tenés que suscribir. Fútbol femenino también. Sí, también, como he dicho. Te tenés que suscribir. ¿Cómo hacés para suscribirte? Escuchá bien las instrucciones. A ver. Ahí abajo seguramente alguien te pasó un link. Sí. Ah, che, ¿cómo quiero ver el partido? Listo. En Mendoza, por ejemplo, los amigos mendocinos. Que seguramente lo deben estar mirando, ¿no? Analizando el rival. Y dice, ¿quiénes son estos loquitos de la gloria de Devoto? Ah, no me suenan. Abajo tenés un link y dice suscripción. Apretalo. Y ahí ya aparece suscripto. Al lado hay una campanita. Volvé a apretar. Listo. Media hora antes de cada transmisión, te aparece una notificación que dice que vamos a arrancar una transmisión. Y obviamente cuando empezamos, empezamos. Se viene Brilco. Brilco para Serrano. Va a rematar para Pavón Zárate. Centro al área. Cabezazo. La tuvo adentro del área Brilco. Que no se diga goleador, se lo perdió el tucumano de la cocha, se lo perdió el linqueño. Lo tuvo el linqueño, sucesión de toques. Ahí vemos la repetición. Le dejaron espacio, se mete por el medio, pivotean para Serrano. Serrano que abre para Pavón, mete el centro el de Asunción y Brilco. Le quiere dar dirección a esa pelota, se termina yendo al lado del palo. Es peligroso el linqueño cuando llega con mucha gente. Brilco no tuvo fortuna en esta. Porque no tuvo Cinelli. Sí. Si estaba Cinelli, se jugó, apostó todo y no, el cabezazo. Gran jugador, ¿eh? Después me vas a contar del tucumano de la cocha, que jugó mucho en Policial de Catamarca. Hernán Brilco, de la cocha Tucumán, tiene 24 años, pasó por ex Policial de Catamarca, tiene 10 partidos, lo apodan el Tucu. 14-45. Inferiores en San Martín y Tucumán. Brilco. Sí, señor. Levanta su mano derecha Petruselli, indicándole a sus compañeros a dónde va a intentar, por lo menos, lanzar la pelota. ¿Viste que están eso que hacen? Se que van para acá, se agarran la media y después la tiran al diablo. La idea es el punto penal. Va Michel Gómez, buena comba. Arriba, ganó Núñez esa pelota. Le queda a sacarla desde el fondo a Pavón Zárate. Adelante el 10. La tiene Pavón Zárate. Adelante para Serrano. Cuidado que va. Se va al ataque Badano. Atención. Va cara a cara con el arquero. Va Badano. Es muy derecho. Badano, piernas duras. Tiró centro. Cabezazo Brilco. Se lo perdió. Se lo perdió Badano primero. ¿Por qué no siguió y por qué no definió? Segundo. Qué partido que tenemos, Fede. Impresionante. Partido de ida y vuelta. El linqueño que quiere seguir sellando la clasificación. Y Sportivo Varadero ya volcado en ataque. No pudo aprovechar esta pelota detenida, este tiro libre, lo agarró de contra el linqueño con los jugadores rápidos que tienen. Cuando tienen la cancha de frente es muy difícil descifrar lo que van a hacer los jugadores. Ataca Badano, ataca Pavón, ataca Brilco. Un nuevo remate de cabeza que termina desviándose. Será que su cambiar de palo a Pérez Díaz Brilco. Se acaba de salvar Sportivo Varadero. 16 minutos nos indica el cronómetro.
0-0, el linqueño Deportivo Varadero con este resultado pasa el linqueño. La bajó Paul Valpiti Giles, anticipa Badano, que recién tuvo en sus pies lo que pudo haber sido la apertura del marcador. Saca Pavón Zárate. Hacia adentro nunca, dicen los manuales, pero la sacó igual. Va Montiel, arriba con golpe de cabeza gana. Entrega el fútbol para Lolo Carrera. A la izquierda para Dino. Dino es D'Angelo. Juega más a ese extremo buscándolo al Chelito Gómez. ¿Llega? Sí, señor, llegó. La puso dentro de la cancha. Le va a encarar a Balano. Mirá el caño que tiró. Un jugador, Michel Gómez, que me encanta. Es pibe, Alexander Michel Gómez, es de Varadero, tiene 26 años. Pasó por Atlético Varadero, Puerto Nuevo y Fundición. Tiene 60 partidos jugados. No cuatro quiero, goles. A ver, no quiero vender jugadores ni nada. No sé qué pensará el Federal A, que arranca el 19 de marzo, pero volante zurdo. Que juegue de lateral. Hay pocos, ¿eh? Que sea picante. Y que vaya de ataque, que tenga la pegada que tiene. No veo, está en extinción. A mí me gusta. Me gusta, sí. No, me encanta. Aparte es un jugador muy desequilibrante. Ahora cuando termine el partido, muy desequilibrante. Le voy a decir que quiero el pase de él. ¿Ah, sí? Y si ¿lo Cinelli, vas a comprar? Cinelli hace lo mismo. Ah, y bueno, entonces. ¿Yo no puedo? Ah, puso la competencia de Cinelli, entonces. Sí. No, porque no, vemos el fútbol. Mira, boche. Él es bielcista, yo no. Bilardista. Es lo mismo casi, ¿no? Pero bueno. Qué lío me estoy metiendo. La verdad que sí. Salí de ahí, maravilla. Va Gómez. Falta, comete Brilco. Exagero si digo que Sportivo Varadero está sometiendo al linqueño. ¿Se juega el ritmo de Sportivo Varadero? Lo que noto que siempre, cuando está en posición de ataque Sportivo, ya mete 5 jugadores dentro del área. Sube Núñez, sube Montiel. Claramente, Balatay lo planteó para lastimarlo vía aérea. Por eso puso al Piti Giles y por eso tiene también en cancha a Agustín Paul, que va muy bien de arriba. Me estoy tomando unos matecitos. ¿De quién? De qué lindo mates, que son, ¿eh? Mates Premium Rosario. Lo conozco. ¿Vos tenés el tuyo? Sí, claro. Está tomando el pero yo los tomo en el segundo tiempo. Va a venir... No, pará. Los 11 del linqueño defienden este balón detenido. La advertencia... Giles de... y Brilco. Sí. O Núñez. A ver. Coria. Giles y Coria. Ahí está la cámara de Germán. Anda bien Germán ese chico, ¿eh? Sí, la verdad... Tiene futuro. Tiene futuro, sí. ¿Irá San Luis? Vamos a ver. Yo no digo nada, ¿eh? Levanta la mano. Viene el centro al área, quedó corto. Saca Brilco. Como último hombre había quedado Jera Gómez. Lanza contra el área. Devuelve Badano. Falta el ataque. Tiro libre. Es para el linqueño. 18-40 de este primer tiempo. 0-0 el juego. Y yo voy a decir algo que a la gente del linqueño no le va a gustar. Qué pena que la ida terminó 4-0, ¿no? O estaríamos en presencia de un partidazo. Yo creo que si esto sería un global de 0-0 hasta el momento, sería un partidazo. O por lo menos 2-0. Estamos en partido. Estamos, obviamente, con un 0-4. Pero digo, un gol de Deportivo lo deja ahí, ¿no? Una llave. Claro. Deja la llave abierta. Va Paul. Se mete contra el área. Va Agustín. Pico la pelota. Agustín cruzado. Esa pelota amortiguó en Elías. Manteca Martínez. Va sin problemas. Mansa. A las manos de... El arquero de los Reyes que tiene que volver a Crucero, me parece, ¿no? ¿Tiene que volver a Crucero del Norte? Sí. Le mandamos un saludo grande a Nelson Gularte. Nelson Gularte. Sí, prensa. Va a esperar con el mate. De Crucero, ¿sí? Linda la cancha de Crucero del Norte, ¿eh? Hermoso. Garupá, estuvimos ahí, la verdad. Nos metemos en hermoso, un video diciendo hermoso. Qué linda cancha, que porque todos van a querer que les elogiemos. Todas las canchas No, pero todas las canchas son lindas, ¿eh? Todas las canchas tienen sus cositas. Sí. Algunas son más lujosas que otras, pero todas tienen sus cositas. Claro, ya sé que el Marte Arena tiene todo el lujo. Corre Pavón Zárate, se mete contra el área. Cara a cara con el arquero, la pisó. Igualmente no desaparece el peligro, va hacia afuera. La tiene Pavón Zárate, viene el paraguas. La tiene el 10. Juega Pavón Zárate frente a la marca de Núñez. La tira contra un costado. ¡Correr! Tiro de esquina para el equipo de Antonelli. Qué jugador que ha crecido también, ¿eh? Que ha ido como su equipo de menor a mayor, el número 10. Sí. Dos jugadores indescifrables, tanto Coria como Pavón, Mauricio Pavón Zárate. Tiene 22 años apenas, es jugador del club. Tiene 35 partidos jugados y un gol para él. El paraguayo de Asunción, el número 10, Mauricio Pavón Zárate. Centro al área, cabezazo, saca. Desde el fondo Núñez, va al Piti Giles, mete el cuerpo, deja seguir el árbitro. Como último hombre quedó Badano. Anza otra vez contra el área, gana Gerardo Gómez. A para Baglivo. La tiene el de Remedio de Escalada. Viene Baglivo. Pierde ahora con Gastelu. La tiene el número 8. Ataca Sportivo del otro lado. Solo Chilito, ¿eh? Solo Gómez. Retrocede Coria. Se viene Gómez cruzado al arco de los Reyes. Controla los tiempos el balón. Déjame decirte, no quiero ser reiterativo. Es un partidazo en Leonardo Costa. Lo tuvo recién Michel Gómez.
lo tuvo el volante que tiene Deportivo, un remate de media distancia, muy bien en dos tiempos. Joaquín de los Reyes se queda con esa pelota, se confió Gonzalo Baglivo, la perdió con Gasteru, nació la contra, buen cambio de frente para Michel Gómez, que remató y en dos tiempos muy seguro de los Reyes se quedó con lo que pudo haber sido el primer gol del partido. Gran partido Deportivo Varadero, de lo táctico, desde el coraje que le ponen estos primeros 21 minutos. Y no darse por vencido. Sí, ¿eh? Obviamente. El Linqueño sorprendido, que obviamente tiene sus cosas. La tiene Pavón Zárate, entrega para Baglivo, abre juego. Y su eje sobre el sector derecho para Coria, detrás del pasa Badano. Viene Coria, entrega para Momoto. Momoto es Gómez. No, Serrano es el que la tiene. Serrano para Baglivo, para Serrano. Qué botín llamativo, Serrano, ¿eh? Viene el de González Catán. Entrega el fútbol para Coria. Se va al ataque, atención. Momoto. Momoto Gómez. Qué sobrenombre, Momoto Gómez. Le gusta Momoto, ¿no? Sí, no, me encanta el sobrenombre. Me gusta cómo será juega. Momoto? ¿Por qué será Momoto? No sé. Algunos dicen Ricardo Gómez. Es Momoto Gómez. Es como discoteca Pinardi. Se puede decir Ricky también, ¿no? Ricky Gómez. Pastelito. Pastelito Cérica, que va a jugar el Gimnasia y Tiro de Salta. Pastelito. Sí, señor. De... ¿Batata o membrillo? ¿Batata o membrillo? Pepe. Pepe. Albornoz. Pepe Albornoz. Tito. Son comunes. Ticho. Ticho. Claro, Tito. Claro, claro, negro, el cabezón Ruggeri también. Cabeza, claro. Todo, pero Momoto está en el podio. ¿Sí? A ver, que me mande el mensaje la gente, quiero saber. A lo mejor hay algún apodo y nosotros no sabemos. Los mejores apodos del fútbol argentino, del ascenso. Había uno, ayer vi en la Merced, o en Argentino, en Camioneros, Batería. Sí, Batería. Había uno que batería. Convirtió el penal en un golazo. Eso, me batería. Encanta, Batería. Batería baja. Batería alta. Puede ser. Nico. Final en Río Cuarto. Sí. 0-0 Atenas contra San Lorenzo de Alem. 1-1 la ida. Penales para definir también otro finalista. Qué lindo. ¿Cuántos penales? En Rafaela, en Concepción de Uruguay están jugando, Nico. Sí. Creo que van hasta ahora. Jugaban ahora 8:30. Tiene que estar pronto a arrancar el partido. Se viene Baglivo, juega fútbol a la derecha. Se va Joaquín Badano, traba y pierde con Dino D'Angelo. El fútbol para Baglivo. Es profundo, entrega para Momoto. Se viene Gómez al arco. Arriba del travesaño, allá donde está su gente aplaudiendo. Es una fiesta hoy el Leonardo Costa. Pero el partido no le es derecho al linqueño. Remate por arriba del travesaño de Ricardo Gómez, que te cuento, es de Salta. Tiene 24 años. Pasó por Antoñana en dos oportunidades. Esperá porque va Chelito. Esperá porque va Gómez. Va a medir el centro. Jugó la personal fondo de la cancha. Llegó, hay peligro. Se viene Gómez. Tiró centro. ¡Gol! Giles. ¡Gol! Deportivo Varadero. Toda, pero toda la hizo Michel Gómez. Centro atrás. Me quedé callado porque nadie prácticamente lo gritó. ¿Y quién sino él? El hombre de la experiencia. 44 años. El Piti Ariel Giles dice que Sportivo Varadero tiene 1, el Linqueño 0. Gran jugada de Michel Gómez. Gran jugada del volante de Sportivo Varadero, que ahí, como vemos en la repetición, se lleva la pelota, se mete dentro del área, mete el buscapié. Y como todo goleador, como todo 9 de área, Ariel Giles tiene que poner su pierna para empujar el balón y meterlo en el fondo de la red. Ya con Joaquín de los Reyes vencido. Ahí tarjeta amarilla para Agustín Paul. Bien, el primer amonestado entonces Agustín Paul en el partido. Se había metido una patadita también acá a Luciano Cuello. ¿Se puede decir que se armó el partido, Diego, ahora? No coincido con vos. Para mí el partido arrancó hace un montón. Es un partidazo, le faltaba el gol. Bueno, entonces... Pero ahora Sportivo metió te lo cambia un poco. Se mete en partido, Sportivo. Te cambia un poquito, se mete en partido. Y yo creo que con un gol más antes de terminar el primer tiempo, te digo que el segundo se arma. Sportivo Varadero mucho mejor ahora en el partido. Si bien deja espacios, el Linqueño no lo puede aprovechar. Los dos dejan mucho espacio, sobre todo en los laterales. Pasa mucho el ataque Badano, pasa mucho el ataque Cuello por el lado del Linqueño. Y ahora del retroceso tiene libertad y tiene campo para atacar tanto Michel Gómez y Agustín Paul. Esperá porque va Gastelu, le pegó la cola, picó. ¡La picó! Gastelu, tuvo el segundo Sportivo Varadero, ¿cómo lo explico? Vos sé que yo quiero ser malo. A mí quiso meter un puntenazo. ¿Sí? Esperá porque ganó Chelito. Va Gómez. Enganchó por dos. Viene Gómez. Va hacia afuera. La pisó. La tuvo Gómez. Estaba muy solo Gómez, Está aturdido el Linqueño. No está en partido. Está mal el equipo de Antonelli.
Estaba muy solo Gómez, se quedó sentido el linqueño, que ahora va en busca del empate. El global hasta el momento está 4-1 arriba el linqueño, que con este resultado estaría sacando pasaje y boleto para San Luis para jugar ante San Martín de de Mendoza. Se viene Momoto, atención, se viene Brico al arco, rebote, perdidas. Pérez Díaz se quedó con la pelota. ¿Qué partido que tenemos? Mete rápido la contra. Va para el Piti Giles. Llega, sí señor. La paró el Piti. La tiene Giles. Va hacia afuera. La tiene el Piti. Tira centro. Espera, atención. Por golpe de cabeza de Elías Martínez. Y ahora el rebote es para Cuyo. Cuyo jugándolo al número 11, Momoto. Va Gómez. Mirá hasta dónde tiene que bajar Momoto. Ahora quiero destacar el partido que está haciendo Gabriel Piti Giles. Con la edad que tiene, 44 años. El partido que está haciendo el Piti Giles. Gran saludo para Tiago, que también está mirando la transmisión. Grande, Tiago, querido. Parece que nos quiere invitar a comer, porque pregunta dónde somos. Así que vamos, no hay ningún problema. Donde sea. Se viene... ¿Hincha para... ¿De quién será hincha, Tiago? No lo vi. Va para Monserrate. Mete la personal. Quiere ir hacia afuera. Mete la pausa, toca atrás, va para Cuello. Tenemos 27 del primer tiempo. Gana Sportivo Varadero por 1-0. Gol del Piti Ariel Giles. Buena bocha de Baglivo. Atención, se viene Serrano. Se mete contra el área. Va hacia afuera. Va el centro. Es pasado. Va Brilco. Va Brilco. Va Coria también. La tiene Coria. Quiere girar. Metió taco. Va para Brilco. Viene el centro. Se arrojó. Se zambulló Montiel. Y a correr. Salga, dice Montiel. 27-28. Y la gente empieza a aplaudir. Empieza a apoyar porque sabe que lo necesita el equipo. Y sabe que el linqueño no está bien, no está demostrando todo lo que hizo en el partido de ida, ni tampoco a lo largo de este torneo regional amateur. Si bien crece el peligro cuando toma la pelota Serrano. Cuando toma la pelota Serrano, crece el peligro en el linqueño. Crece el equipo en el equipo local. Va para Paul. Ganaba anticipando Núñez. Fútbol para Badano. Ahora para Baglivo a la izquierda. Está esperando Serrano que se desprende. Atrás de él va Cuello. Para él la pelota la tiene Cuello. Va el ex inferiores en Belgrano de Córdoba. Juega Cuello, la tiene el 3. Va a tirar centro, no. Va por lo bajo. Se abroquela ahora Sportivo Varadero para salir rápido de contra. Se viene Baglivo. No se entendieron. Va Pérez Díaz. Sale Diego, sale el de San Pedro. Se queda con la pelota y juega para Sportivo. Que sabe que metió uno y por ahora lo lleva para su terreno. Va a la pelota larga. Va para Paul. Picó el balón. Tiene dos reyes y se queda con la redonda. Domina la pelota el linqueño, pero cuando llega a tres cuartos de cancha, cuando llega a pisar el área, se cierra muy bien Sportivo y no logra encontrar a Brilco con libertad, porque siempre está o Montiel o está Núñez. No se siente cómodo en este tramo del partido Pavón, pero siempre está solo el número 10. No ha participado mucho Coria del encuentro, claro, hasta el momento. Lo larga Petruzzelli. Petruzzelli no es el clásico carrilero, sino que lo deja a Pavón Zárate que vaya mano a mano con el 4, que es Gera Gómez. Tácticamente, pase lo que pase, después capaz que lo pierde 5-1, pero excepcional lo de Marcos Barlatay. Muy bien, planteado, digo, me encantó. Gana Badano, el rebote es para Gastelu y se viene el Chelito. Se viene Michel, se viene Gómez, está esperando. Le pegó al arco, ¿eh? Qué atrevido que es este Gómez. Para que era... Gómez, el pase tuyo quiero. Afuera, listo, me da el pase. Sé que pase, digo, que era el único recurso que le quedaba. A Gómez. Era el único recurso que le quedaba porque estaba muy solo. El Piti Gil estaba cerca de la jugada y Agustín Paul estaba muy lejos de él. Entonces lo vio adelantado a De los Reyes, probó, quiso rematar para que el remate le salga de emboquillada. Se terminó yendo por arriba del travesaño, pero buen intento de Gómez. Yo en esa, no sé si coincido tanto con usted, ¿me permite? Para mí la hizo de crack. ¿Qué quiere que le diga? Es un recurso que la tienen los cracks. ¿Cómo están los penales? Nico, contame en Río Cuarto, Atenas y San Lorenzo Lem. Recién arrancan, pateó Atenas, convirtió, es el turno de San Lorenzo, 1-0 hasta el momento. Se viene Serrano, abre juego a la izquierda para Cuello que se va al ataque. La tiene Cuello, corta para Momoto. Se viene Momoto Gómez, Ricardo el Salteño entregando para Serrano, a la izquierda, a la derecha, va para Coria. Coria atrás para Badano. No se entendieron, le faltó tiza. Se le fue ese señor. Al lateral es para Deportivo Galadera, había falta, pero estaba todo invalidado. Había quedado a mitad de camino el chelito Michel Gómez. 30 minutos, contame Nico. Sigue 1-0 porque acaba de fallar San Lorenzo de Alem. Su primer penal, es el turno del segundo para Atenas que puede sacar 2 de ventaja. ¿Qué definiciones que tenemos, Fede? Mucha definición por penales, Mucha definición por penales. Muchísimas. Bueno, quedó sentido Gera Gómez. Michel Gómez, perdón.
que chocó con Coria, ya los dos también, está bien el 10 y está bien el número 7 del Linqueño, que hasta el momento no ha tenido un buen partido. Coria, que fue fundamental en la victoria. Va Michel, va Gómez, se mete contra el área. Gómez jugó la personal para el Piti, para Giles, tiene el segundo. Está en posición adelantada. Está en posición prohibida. En esta Gómez debería haber seguido. Claro, uno la ve tan fácil de acá arriba, pero es el momento deportivo Varadero haciendo un gran partido frente a un Linqueño que no está jugando el Linqueño. Por ahora 1-0 y no le alcanza. No está teniendo un buen partido ni Matías Babano ni Luciano Cuello. Los dos laterales lo están desbordando todo el tiempo. Gómez está ganando la pulseada. Está desbordando. Así nació el primer gol. Un desborde. El centro hacia atrás y apareció Ariel Giles para empujarla. Pero no está siendo un buen partido de los dos laterales del Linqueño. Le puedo hacer una corrección. El otro día usted transmitía, yo no estaba. De Marco Barlatay decía que él había jugado al Huracán y que yo lo sufría porque soy cuervo. Claro. Bueno, te digo que no, porque él jugó, Barlatay hablo, en Huracán, pero en la B Nacional. Atención, se viene Cuello. Cuello la personal, va hacia adentro, tocó hacia atrás, va para Serrano, la dejó pasar, abrió sus piernas para Maglivo, le pegó el arco, pegó en el travesaño. La tocó Pérez Díaz, es verdad, pero pegó en el travesaño. ¡Qué hermosa noche de fútbol! Salgan como salgan, pero aplausos para los dos, Fede. Sensacional Baglivo y sensacional Pérez Díaz. Rozando esa pelota, lo tuvo el número 8, lo tuvo Gonzalo Baglivo. Un remate formidable de media distancia. Ahí estamos viendo la repetición. Quería desbordar Pavón, se metía dentro del área. El pase para Serrano, lo deja correr. La acomoda Baglivo, se perfila para su pierna derecha. Terminó reventando el travesaño, pero claro, porque Pérez Díaz alcanzó a rozar esa pelota. Notable lo del arquero, brillante lo de Gonzalo Baglivo. Yo tenía un amigo que también, ¿eh? No le pegaba de afuera, pero siempre reventaba el travesaño. Pero no era de pegarle. No, rozaba, siempre lo reventaba. Dani Rubio, nuestro cámara estrella, miró. Se viene Petruzzelli. Petruzzelli para Pola, al arco. ¡Oh! Busca pie, no pasó por ninguna pierna. Si no, te digo, estaba el segundo. Similar a... Te quedaste nervioso. Al primer gol, mirá el caño que metió Gómez. Va Gómez al centro, va Giles de los Reyes. Si estuviéramos en básquet... Antonelli tiempo pide muerto. Minuto. Tiempo muerto, sí. Dice, juega, minuto, minuto. Los reta, a todos. Están desbordando mucho por eso. Es un gran partido de Gómez. Es un gran partido de Gómez. De fundamental. Michel. Claro, de Michel. La gira también. Sí, bueno, pero claro, están los dos. Pero gran partido de Michel Gómez, el número 10. Ataca ahora Brilco. Recostado por la derecha, la cambia toda para Pavón Zárate. Sale Pérez Díaz, sale Diego. Se queda con la redonda. Fíjate esta imagen. Prácticamente tres puntas. Tres puntas, sí. Paul Giles y ya Michel Gómez se queda de punta. Mano a mano va contra Guadano y Coria. Y un poco más adelantado también Petruzzelli. Fíjate ya. Adelante Pérez Díaz en busca del pelotazo. Ahí está. Muchazo para que la baje Giles. Gana Manteca Martínez. Gana Giles. Gana Martínez. Le queda Serrano. Serrano que la empala. Va para Pavón Zárate. No la pudo parar. En su frente transpirada rebotó la pelota y se fue. Mi amigo Nico Minetti no le gustó el término la calva cabellera. Yo le dije que es un término antiguo, figurado e irónico. Ya sé que si es calva no tiene pelo, pero bueno. Calva cabellera es que tiene poco pelo. Claro. Calva cabellera que tiene poco pelo, claro. Que no tiene pelo. Va para el Pitti, va Giles, la bajó para Paul, se mete contra el área, Paul al arco, la tuvo otra vez Deportivo. La tuvo el Lobo, corre del otro lado. El Chelito, va Gómez, la mete en cancha, juega la personal, una pesadilla para Coria y también para Badano. Tocó hacia atrás, va para Dino D'Angelo, juega la personal, viene D'Angelo, centro al área, va Giles, de los Reyes se queda con la pelota. Van 34, pero déjame decirte que la estoy pasando bárbaro. Sí, Diego, también. Y ahora está la réplica. Ataca el Linqueño. Se va Pavón Zárate del otro lado. Golpe por golpe. Va el paraguas. Viene Pavón Zárate al arco arriba del travesaño con Domenico. Si mete Atenas, clasifica a la final. 4 pateados, 4 convertidos. Metió los 3 luego de fallar el primero San Lorenzo de Alem en las piernas del futbolista de Atenas de Río Cuarto. El pase a la final en búsqueda del ascenso, Diego. Atenas de Río Cuarto con... Atlético Concepción del Uruguay o 9 de julio de Rafaela, depende de quién lleva sea. Lleva un minuto de juego ese partido, recordemos que la ida fue triunfo de 9 de julio por 1-0. 35-20 tenemos de este tremendo primer tiempo. Quedó sentido Agustín Paul, ya se recuperó, había infracción contra el número 9 codo arriba, por eso todos le reclaman al árbitro del encuentro. Final en Río Cuarto, convirtió Atenas, que pateó 5, convirtió los 5. Por eso es finalista en búsqueda del ascenso el fin de semana que viene y ahora esperará
por Atlético Uruguay de Concepción del Uruguay o por 9 de julio Rafaela, que en 2 minutos del partido empatan 0-0. Club Social y Biblioteca Atenas, ¿sabían? Club Social y Biblioteca Atenas. No sé si iba un deportivo en el medio, alguno que me ayude. Así se llama. Bueno. Le pega a esa pelota Dino D'Angelo. Va por lo alto, la baja Gera Gómez, hay un rebote al arco. ¡Oh! Le pegó Montiel. Otra vez la tuvo, Deportivo Varadero. Yo entiendo, Fede. Está obviamente obligado y tiene que ir a buscarlo, pero de los mejores primeros tiempos, salvo el de la Emilia, en la Emilia, que ha tenido en el campeonato el equipo de Barlatay, ¿eh? Sí, si bien también defensivamente ha sufrido el equipo de Barlatay, pero ofensivamente ha lastimado muchísimo, ha aprovechado cada envío aéreo para poder lastimar y sobre todo ataca por los costados. Se viene Serrano que se desprende, va Serrano, juega el número 5 detrás de Elba Núñez. Serrano tira centro por lo bajo, le queda para la posesión de Pavón Zárate, para Cuello, para Baglivo. Va el de remedio de escalada, buena bocha para Cuello, le quedó a él la pelota. A la izquierda para Serrano, la acomodó bien el centro. Los encontró sorprendidos los dos. A Pavón Zárate que metió la diagonal y también a Gera Gómez que no la pudo contactar. La tuvo el lenqueño en esta. De ida y vuelta. Sabe que no se puede relajar el lenqueño, sabe que tampoco puede desaprovechar muchas situaciones porque enfrente tiene un rival que cuando llega y lastima. Tuvo dos situaciones de Agustín Paul, dos buscapié que no pudo conectar ni Giles ni Miguel Gómez. Por eso tiene que tener cuidado el lenqueño, se tiene que relajar. Bueno, tengo la respuesta, me equivoqué. Bien con Biblioteca, mal con Social. Esperá, atención, se viene Coria, tiene el primero, Coria la empaló, es el empate de gol. No fue gol. Todos gritaron gol. Y yo también. Todos gritaron gol. Y yo también grité gol, hice la gran Fede Moro. Todos gritaron gol. ¿Sabes por qué? Porque está mojado el pasto. Mirá vos. Está mojado el pasto. Picó la pelota, me la comí. Y también Coria. Siempre. Qué partido que tenemos, Lo tuvo Coria, que aparte definió de una manera extraordinaria. Sin gol era un golazo. Porque rápidamente salió a achicar Pérez Díaz. La pica Cori, créeme que todos gritaron gol. Todos gritaron gol. Sobre todo Diego Cuarini. Acá. Gritó gol. Me la comí. Se lo comí entero, Me la comí. ¿Qué va a hacer? Va por la pelota jugando Badano. Badano para Coria, que recién tuvo el empate. Lo deja con vida todavía Deportivo Varadero. De hecho, otro detalle también. Brilco se frena. Porque piensa que la pelota de Cori iba a ingresar. Por eso no participa de la jugada. Porque si no, la empuja a Brilco. Ahora, gana contra 2-5. Esto para nosotros dos que no vamos a entender. Para la gente por ahí no tanto. Ojo nosotros, lo que va a decir. Los relatores nosotros. Cuando nos comemos una de estas nos queremos morir. Y sí. Nos queremos morir. Mirá. Ahí tenemos la repetición. Claro, Brilco deja correr. Y pique. Hace el efecto. Nos queremos morir. Mirá que lindo. Ahí vemos la repetición. La pica Coria en el C. Ahí está. Cuando pica, la pelota se desvía, cambia de dirección el balón, por eso no termina ingresando en el fondo de la red. Me pasó Juventud Argentino de Rancagua, claro. Con el torneo regional. Sí, también, bueno, no pasa. Papeles al viento, película, Argentina, ¿la viste? Diego Torres. Pitilanga, un jugador que era invendible. Bueno, ¿qué hicieron? Editaron, tengo tiempo, porque la tiraron afuera. Editaron un gol que no fue, ¿no? Hicieron que un editor la pelota la lleve adentro del arco. Coria tiene que hacer eso. Coria tiene que buscarse un editor. Que total, la emboque gol. Si total, todos gritaron gol. Lo de Baglivo también. Y pero pegó en el travesaño. Y bueno, pero hace el efecto que entre al ángulo y ya está. Para venderlo. Hace el efecto. Es buenísimo. Y lo vendés. Es buenísima. Gran película, Papeles en el Viento, Gran película, sí. Lo venden al fútbol árabe, si no me equivoco. Lo venden al fútbol árabe. A un jeque árabe. Lo mandan para allá lejos. Y zafaron. A los morracos agarraron, ¿no? El mejor dirigente del torneo Federal A, tengo que decirlo así, Matías Moyano. Está mirando la fenómeno. Sí, señor. ¿Estará mirando a alguien en particular? Seguramente esto se está mirando en Mendoza. Mi amigo Sergio Toti Arias, ¿estás mirando el partido, Toti, o no? Seguro que sí. ¿Oh? Seguro que lo está mirando, claro. Hermano, estoy mirando el partido. Con algún Malbec seguramente, no Toti. Es muy tempranito para el Malbec todavía. Centro al área, cabezazo, la bajaron, llega de los Reyes, se queda con la pelota y sale jugando en 40 minutos del primer tiempo para el lenqueño que pierde frente Deportivo 1-0. Contame, Nico. Me faltaba aclararles, Diego, que Atenas de Río Cuarto ya es finalista. Si juega contra 9 de julio de Rafaela, se jugará en la cancha de Sportivo Belgrano de San Francisco, y si juega frente a Atlético Uruguay, el partido será en la cancha de Sportivo Las Parejas. Bien. En la Perrera. La cancha de Sportivo Las Parejas. Claro, uno en La Perrera
y bueno, la de Villa, Francia, y la de Villa Mercedes, La Pedrera. Bien. Para equivocarse, ¿no? 40, casi 41. Iba a buscar la Brilco, no se entendieron como Moto Gómez. Pérez Díaz se queda con la pelota. Iba a salir jugando buen arquero, Dieguito Pérez Díaz, muy buen presente. De San Pedro, tiene 22 años, pasó por Mitre de San Pedro e hizo inferiores en Villa Dálmine. Tiene 28 partidos jugados. Qué buena pegada, el número uno. Vuela por lo alto, picó el balón, llega Badano. No llega Badano, sí llega Gómez. La dejó en cancha. Mirá la que ganó Chelito. Centro para Paul, no llegó Petruzzelli. Es una pesadilla para Badano y para Coria. Me imagino que como pasó también en algún momento de partido de ida, va a meter a una modificación Antonelli. Atención, se viene Castelo. Nada, dice el árbitro. Se queda con la redonda Cuello. Cuello para Monserrate. Corto entregando al medio para la diagonal de Moto. Se viene Ricardo Gómez, viene el salteño. La diagonal también la metió Cuello. Se viene Mamoto, viene Gómez al piso. Con limpieza Núñez. El partido de Núñez. Cuando el Lolo Carrera volvía. El partido de Núñez. Amarilla para Serrano. Amarilla para Serrano. Ahora déjame destacar, Diego, también el partido de Núñez. Muy seguro abajo, muy firme arriba. Muy bien el zaguero central de Deportivo Varadero. Te cuento también, justamente hablando de Pérez Díaz, que fue fundamental en el partido de vuelta, en donde en Olmos, en La Plata, le ataja un penal a Pascuale, delantero de Unidos de Olmos. ¿Sabe que también Pascuale es manager del club? Pascuale, 9 y delantero, jugó en Claypole, jugó Copa Argentina frente a Boca. Sí, señor. Pascuale. Está viendo el partido. El entrenador de San Martín de Mendoza está viendo el partido, Fede. Le mandamos un saludo enorme, entonces. Te enojamos, no te presté atención. Está mirando Sergio Arias. De 10, está mirando Sergio querido en el Chayao. Tiene una casa muy linda en el Chayao. El Chayao es arriba, allá en Mendoza, en lo alto, cerca de la montaña. Espectacular. Nos va a evitar. ¡Cabezazo al área! ¡Ah, la tuvo! ¡La tuvo otra vez Deportivo! ¡Montiel! ¡Ganó de arriba! ¿De Montiel? Me parece que la tuvo Montiel. No, Gastelu. La segunda. Y te digo, irse al vestuario 2-0 para el linqueño. O 0-2, mejor dicho. Y sería... otra cosa, Imagínate, desde lo anímico para Deportivo Varadero sería un envión bárbaro para el equipo de Barlatay, que ha hecho un gran primer tiempo, Ha hecho un gran primer tiempo el equipo de Barlatay. Muy sólido en la mitad de la cancha. Sólido también de lo ofensivo y también de lo defensivo, Un amigo tuyo, que le dijiste a Alejandro toda la noche, ¿no? Y es Claudio. Claudito Macuso, que tiene ascenso del interior, que nos gana siempre. Los premios alumni, vamos a decir, y nos gana siempre. Siempre nos gana. Nos tiene de hijo. Nos tiene de hijo. De tatara, tatara, nieto. En este 2023 le vamos a ganar los premios alumni. Centro contra el área. Espera el Piti Giles, la bajó. Atención, tiene el segundo Petruzzelli y estaba en posición adelantada. Posición prohibida. Qué primer tiempo el Deportivo. Terrible. Terrible. No ha podido descifrar los envíos aéreos. Deportivo Varadero siempre ganó arriba el Piti Giles, siempre ganó arriba también Agustín Paul. No fue un buen partido de Núñez y de Martínez hasta el momento. De la línea de los defensores, sobre todas las cosas. No le han encontrado la vuelta nunca a los atacantes deportivos. Gran saludo para Claudito, en serio. Impresionante el laburo que hacen años y años y años en ascenso al interior. Sí. Con el gol a gol, siguiendo las incidencias del fútbol del interior en cada rincón. Gran saludo, Claudio. Impresionante el grupo de trabajo, Lo tenemos al jefe acá, Santi, que está en cancha. Dos minutos más adicionó el árbitro del encuentro. Saludo grande y mi parte para Claudio. Y hablamos toda la noche con Claudio. Sí, pero nunca le quité Claudio. No, me confundí una sola vez. Le dije Alejandro y era Claudio. Claudito, perdón, Claudito. ¿No vamos a ver en los premios alumni? Sí, vamos a comer esos aperitivos de higo. Pero vos vas o lo dejamos a Iriarte. No, yo voy. Sí. Yo voy. Qué lindo el fútbol del interior, grandes amigos. Seguramente lo vamos a ver a Mario Echeverría. Ahí en Villa Mercedes, en la provincia de San Luis. ¿Estaremos presentes? Sí, seguramente el domingo. Centro contra el área, atención, va Brilco. Le queda para Pavón Zárate. La acomodó Pavón Zárate, quiere ir hacia afuera. Va Gera Gómez, centro al área. Es pasado, la bajó Serrano. Saca del fondo Montiel. Y ahora va Paul. La tiene Paul, gana Manteca Martínez. Mete el cuerpo Agustín Paul, gana Manteca Martínez. Juega Cuello, va hacia atrás. Las situaciones que ha tenido el Deportivo Varadero. Sí, y el linqueño también recién, tuvo el tiro en el palo de Baglivo, tuvo los dos cabezazos de Brilco, esta hora de Serrano, y ataca Pavón. Se viene con la pelota Pavón, Zárate jugó corto, le entregó mal. Recupera Núñez, saca a Claudio del fondo, va para Castelu, falta contra él en la salida, hay tiro libre, favorece a Deportivo Varadero, tremendo primer tiempo. Estamos en el descuento, por ahora, gana el Lobo 1-0.
Antonelli no movió el banco de suplentes todavía. Sí, lo hizo Barlatay. Mandó a calentar a todos los suplentes. Papol, no. No se entendieron. O no se entendieron, sí. El tema es que no llegó. ¿Puedo mandar un saludo a dos jugadores que van a jugar en San Sirena de General Cerri? A ver, mande. Ezequiel Santangelo. Camote, sí. Jugó en Medellín Chivicó y en Camioneros. Y viene de Camioneros. Y el Pini Aguirre. Grandes jugadores los dos. Tremendo. ¿Pini Aguirre jugó en Independiente Chivicó y Pini Aguirre? Sí. Muy bueno refuerzo los dos que se lleva a Damaso Larraburu. Lo felicito a Damaso. Porque se lleva a dos soldaditos esos que juegan siempre bien. Independiente Chivicó y Olimpo, ¿no la rompió el Pini Aguirre? Nosotros tuvimos. Sí. La rompió toda el Pini Aguirre. Estaba Cáceres también el número 10. Serrano y el fútbol. Lo quiere empatar el Enqueño antes del descanso. Ya tiene Serrano, botines naranja para él. Se apoya el fútbol en Baglivo. Baglivo atrás para Cuello. La tiene Julito, viene el hombre que jugó en Belgrano de Córdoba. Me vas a contar algo de eso. Se viene con la pelota Baglivo, falta de Petruzzelli, era de Lolo Carrera. 46-40, me parece que no va a haber tiempo. Yo creo que va a pedir la pelota el árbitro del encuentro. Creo que no va a dejar realizar el tiro libre. Sí, lo va a realizar Gonzalo Baglivo al tiro libre. Ahí está. Ya estamos en tiempo cumplido, Yo creo que lo va a terminar. Para Serrano, no va más, dice el hombre de Villa Constitución, Lucas Caballero, aquí en el Leonardo Costa. El Lincoln en la provincia de Buenos Aires está ganando Sportivo Varadero por 1-0 frente al Linqueño, que igualmente le alcanza. Ganó 4-0 en la ida el conjunto de Maxi Antonelli. Ha terminado el primer tiempo. Vamos a una pausa corta a la vuelta. Federico Moro les cuenta por qué gana el Lobo de Varadero por la mínima. Vos podés ser un mega ganador con Bingo Mega Sorteo. La edición 24 es Mega Millonaria. 150 premios. Sorteos todos los meses. Más de 15 millones en órdenes de compra. Viajes, casas, autos, motos, artículos para el hogar y mucho más. En el sorteo final, 100 premios en juego. Autos, motos, cuatriciclos, una casa, una cabaña en Córdoba y un departamento en Rosario. Volvete mega millonario con el bingo de las parejas. Seguimos siendo los número uno en premios. Más información en bingomegasorteo.com.ar.
Final de los primeros 45 minutos aquí en Lincoln, donde el dueño de casa, el linqueño, tiene una ventaja, o mejor dicho, la tenía antes de arrancar, de 4 goles. Sin embargo, se vio sorprendido. Sportivo Varadero, desde lo táctico, de lo futbolístico, hizo un partidazo, y lo gana por 1-0, Fede. Sí, lo gana por la mínima, un primer tiempo bárbaro. Estamos viendo acá en la cancha del linqueño. Sportivo aprovechó una situación clara, el desborde de Michel Gómez, el centro atrás, para que aproveche Ariel Pite Giles para empujarla, el gran delantero que hoy tiene en el terreno de juego, Marcos Barlatay. Siguió generando situaciones de peligro, gran juego de lo colectivo. Se está jugando como una verdadera final. Gran primer tiempo de Sportivo Varadero, pero también el linqueño tuvo lo suyo, porque más allá de que no ha encontrado todavía el gran nivel de colectivo que viene demostrando a lo largo del campeonato, tiene individualidades muy buenas. Gran partido de Pavón, el remate de media distancia de Gonzalo Bagrivo, que alcanza a rozarla Pérez Díaz. Si no fuese por el manotazo del arquero de Sportivo Varadero, yo creo que la pelota terminaba en el fondo de la red. Tuvo una coria muy clara en el final del primer tiempo, que se fue apenas al lado del palo, y también tuvo 2 cabezazos Brilco. Estamos en presencia de un gran partido, por algo llegan estos dos equipos a la gran final. Un gran nivel futbolístico, partido muy distinto al que vimos en el Polideportivo La Ruta número 41. Gana 1-0 Sportivo Varadero, pero para mí el resultado tiene que ser otro, porque Sportivo ha logrado penetrar la defensa del linqueño, y el linqueño tuvo también sus situaciones. Si me apurás y es 1-0, es un resultado mentiroso. Sí, en los segundos 45 minutos usted lo vive por nuestro canal de YouTube de La Gloria de Voto para todo el mundo. El linqueño por ahora pierde frente a Sportivo Varadero por 1-0. Podés ser un mega ganador con Bingo Mega Sorteo. La edición 24 es Mega Millonaria. 150 premios. Sorteos todos los meses. Más de 15 millones en órdenes de compra. Viajes, casas, autos, motos, artículos para el hogar y mucho más. En el sorteo final, 100 premios en juego. Autos, motos, cuatriciclos, una casa, una cabaña en Córdoba y un departamento en Rosario. Volvete mega millonario con el bingo de las parejas. Seguimos siendo los número uno en premios. Más información en bingomegasorteo.com.ar. Y mientras esperamos, Fede y Diego, que se jueguen los segundos 45 minutos aquí en la cancha del linqueño, a la espera de saber quién va a acceder a la final para jugar frente a San Martín de Mendoza por un lugar en el próximo torneo federal, que de paso repasamos que en la tarde-noche de ayer, en Unión de Villa Crouse, en San Juan, el equipo local con gol de Gustavo Pereira le ganó justamente 1-0 a San Martín, pero por la ventaja que había sacado en condición de local el equipo mendocino, el 3-1, terminó accediendo con un global favorable de 3-2, y ahora espera por el linqueño o por el conjunto de Sportivo Varadero, con sede confirmada para la próxima final, que se jugará sábado o domingo. Uno cree que seguramente las finales se jugarán todo el día domingo en La Pedrera, en el estadio de Villa Mercedes en San Luis. Las otras de las finales que esperan para el próximo fin de semana es la de Camioneros de Argentino, Camioneros del Norte, perdón, Camioneros Argentinos del Norte, que ayer, perdió con la Merced por 2-1 con los goles de Velasco y Gamboa para el equipo local. Claudio Burgos
descontó para Camioneros. Global de 2-2, había ganado Camioneros 1-0 la ida y en definición por penales se impuso 5-4 Camioneros, que va a estar jugando la final por el tercer ascenso frente a Sol de América de Formosa, que hoy por la tarde perdió con América de General San Martín 2-1 por los goles de Cristian Sandoval y de Roque Muñoz. Axel Medina descontó para el equipo formoseño, pero claro, había ganado la ida 3-0, global de 4-2 para los formoseños, que van a estar jugando en la final frente a Camioneros Argentinos del Norte. Otro de los ascensos que ya tiene los equipos es el duelo entre Independiente San Cayetano, que hoy empató de visitante en Mar del Plata frente a Kimberley 1-1. Habían empatado también 1-1 la ida. Brandon Vargas para la visita, Diego Martínez el gol para Kimberley. Fueron a penales también 5-4. Se impuso en este caso Independiente, que accede a la final y estará jugando frente a Germinal de Rawson, que le ganó hoy por la tarde, hace minutitos nada más, 1-0 a Independiente, pero de Neuquén en este caso, con el gol de Federico Cárcamo. Habían empatado 0-0 la ida, 1-0 la vuelta. Por eso Germinal e Independiente San Cayetano se estarán disputando un lugar en el próximo torneo federal. Fue victoria también por penales y también 5, por este caso 5-3, de Atenas de Río Cuarto, que empató 0-0 en el partido de vuelta frente a San Lorenzo de Alem de Catamarca. 1-1 la ida, por eso los de Río Cuarto acceden a la final y estarían jugando hasta el momento frente a 9 de Julio de Rafaela, que en 25 minutos del segundo tiempo empata 0-0 con Atlético Uruguay, perdón. Primer tiempo, 25 minutos, 1-0 la ida para 9 de julio, que estaría jugando la final, como decíamos, frente a Atenas de Río Cuarto. Y esos serían hasta ahora, Fede y Diego, los resultados que se fueron dando. Vamos a seguir con el partido de ahora en Lincoln para conocer quién jugará frente a San Martín de Mendoza y también seguiremos las alternativas del duelo en Concepción del Uruguay. Podés ser un mega ganador con Bingo Mega Sorteo. La edición 24 es Mega Millonaria. 150 premios. Sorteos todos los meses. Más de 15 millones en órdenes de compra. Viajes, casas, autos, motos, artículos para el hogar y mucho más. En el sorteo final, 100 premios en juego. Autos, motos, cuatriciclos, una casa, una cabaña en Córdoba y un departamento en Rosario. Volvete mega millonario con el bingo de las parejas. Seguimos siendo los número uno en premios. Más información en bingomegasorteo.com.ar. Varios saludos. Tengo varios saludos. ¿Usted tiene? Yo también, sí. A ver, le mando un saludo a Rodrigo Bernal. ¿El paraguayo? El paraguayo, sí, que viene de jugar en Villa Belgrano de Junín, el torneo regional amateur. Y hoy es refuerzo de San Martín de Formosa. ¡Opa! Gran delantero, sí. Está mirando el partido con Sebas Garay y Matías Bravo. Rodri, querido, me va a regalar una camiseta, ¿sabes? San Martín de Formosa.
Hablando de camiseta. Va a regalar la casaca. Hablando de camiseta, mi amigo José Sánchez, jefe de prensa de Gimnasia y Tiro de Salta, está mirando la transmisión y él dice que está linda la camiseta de Varadero. Lo voy a manguear a Santi. ¡Epa! Bueno. Santiesio, sí, claramente. Pero me Santiesio. Dice que nos espera en Salta. Tenemos, ¿ves? Acá dice pase libre. ¿Vos escuchás? ¿Y leés lo mismo que yo? Ya tenés pase libre. Pase libre. Bien, bueno. En la cancha de Gimnasia. Ah, pase libre con una empanada, algo eso. Que se prepara para dar pelea. Candidatazo Gimnasia y Tiro, el Albo, para el torneo federal A. Déjame mandar un saludo muy grande a Brian Gauna también, gran volante, viendo las transmisiones de la Gloria de Voto, así que le mando un saludo a él también. Para Marco Miniti, viendo la transmisión de la Gloria o de Voto. Conozco ese apellido. ¿Ah, sí? ¿Lo conoce? ¿Lo conoce ese apellido? Es bueno, ¿eh? Sí. Pintó Lucas Caballero, juega en los últimos 45, la final de la Pampeana Norte, aquí. En el Leonardo Costa, por ahora gana Sportivo Varadero frente al Liqueño por un tanto contra cero. ¿Con este resultado qué pasa? Con este resultado está pasando a la gran final el Linqueño y va a enfrentar a San Martín de Mendoza en La Pedrera, en San Luis, el próximo fin de semana. Bien. ¿Por un ascenso al Federal A? Claro, por supuesto. El que pase hoy tiene medio ascenso, así. Puedo decir medio campeonato. ¿Vale media estrella? No, no, vale. No, todavía no, tranquilo, tranquilo. Todavía no. Para el futbolero dice, no, falta un montón. Saludo grande para Axel Martínez, también viendo la transmisión de la Gloria de Devoto. Gran jugador, gran futbolista, así que le mando un saludo enorme a él. Va para Monserrate, deja para Serrano, viene Serrano, enganchó, va a pegarle, le pegó, bomba, el arquero, rebote. Se lo perdió, Momoto. ¿Qué hizo Momoto? Se lo perdió el salteño, la tuvo el empate el Linqueño. Muy buena respuesta de Pérez Díaz, ahí vemos la repetición, la pelota le quedaba a Serrano. Que engancha para afuera, se perfila para su pierna zurda, termina rematando muy bien Pérez Díaz, da el rebote y aparece solo. Momoto Gómez no le puede dar de lleno, le pegó mordido el delantero que tiene el Linqueño. La tiró por arriba del travesaño, se acaba de salvar Sportivo Varadero, lo tuvo Ricardo Momoto Gómez. Quedó sentido Coria, ¿eh? Ya se recuperó. Bueno, saludo para la mamá. Creo que era Núñez, ¿eh? La mamá de Santi Decio, que está mirando la transmisión. Su hijo, no Santi, Mateo. Quedó fuera del banco, en Sportivo. Después te voy a preguntar el banco, los que están en un lado y en el otro, tanto en Sportivo como en el Linqueño. La bajan, sale Pérez Díaz, a ver, ¿te animás con mi letra? Ahí está, ahí está. Dos modificaciones, veremos quiénes ingresan, quiénes salen. ¿Se arriesgará Barratay a jugar con línea de tres? Saludo para Mateo y Tomás Petruselli, que están pegados a la tele. Para Pablito, también, que nos sigue y nos apoya. Tenemos dos minutos de juego. Uno es Somoano, seguro. ¿Será Ramis el otro? Centro al área, Bajiles. Los Reyes se queda con la pelota. Me decían acá los muchachos, que son compañeros, que quedaron afuera de la convocatoria, que Los Reyes todavía no está confirmado que va a jugar en Crucero del Norte, que está negociando a ver si vuelve o no vuelve a Crucero. Somoano y Mati, son los dos que van a ingresar. Veremos quiénes salen del terreno de juego. No creo que salga Giles, no creo que saque tampoco a Agustín Paul. Yo creo que por ahí se arriesga a jugar con línea de tres. A ver, vamos con los suplentes que tiene Sportivo. Ahora me contás. Atención, va a buscarla arriba. Gana Dino D'Angelo, el rebote. Saca Coria, se queda con la pelota. Bueno, a ver. Con la número 12, Franco Fiorito. Con la 13, Gabriel Sansón. Con la 14, Alejo Somoano. Con la 15, Francisco Ramis. Con la 16, Darío Sandoval. Con la 17, Agustín Ballines. Y con la 18, Ian Mati. Mati ya se viene para la cancha. Sí, Somoano también. Bueno, porque lo veo a Mati solo ahora. ¿Se hará arrepentido Barlatay por lo menos de meter a los dos rápido? Se viene Pavón Zárate. Va con la pelota. Y por el lado... Ahora después, bueno. Espera. Ahí está. Bueno, estos son los del Linqueño. Del 12 al 18 de corrido. Bien, con ese es el con la 18, Facundo Espinosa. Espera, que se viene el cambio. A ver. Con el cambio. Se va Petruselli. Bien, se va Nicolás Petruselli. Entonces, del terreno de juego, ingresa Ramis.
al terreno de juego. Gian Matti, perdón, ingresa al terreno de juego con la camiseta número 18. ¿Va a jugar de 8 o con 3 puntas? Va a jugar con 3 puntas. Para mí, ¿no? Para mí, sí, 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 va a jugar claramente con 3 puntas. Gian Matti recortado por un sector de la cancha y por el otro, Michel Gómez y dos delanteros de área bien definidos como Agustín Paul y como Ariel El Piti Giles. Bueno. Esas son las modificaciones, o esa, mejor dicho, la modificación que hasta el momento realizó Barlatay. Somoano parecía que iba a ingresar, pero está intensificando con Pechera. Frenó el cambio. Veremos si lo va a hacer dentro de algunos minutos o solamente retiró del terreno de juego a Nicolás Petruzzelli. Saca más un hombre de marca, un hombre de juego en la mitad de la cancha y pone a un jugador más desequilibrante. Pone a Gian Matti, que convirtió un gol en los cuartos de final. Bien, me quedaba entonces. Los suplentes del linqueño del 12 al 18 son estos. Pablo del Potro con la 12, con la 13 Lautaro Borao, con la 14 Joaquín Iturrieta, con la 15 Bautista Colombi, con la 16 Sebastián Pajón, con la 17 Matías Medina y con la 18 Facundo Espinosa. Son lo que tiene a disposición el técnico del linqueño. Todavía no mueve el banco el linqueño, sí calientan todos. Los suplentes. Yo creo que esta no se la saca nadie a Serrano, ¿eh? Ojo Baglivo también, y, ¿eh? Ojo Baglivo. Tiene un remate sí. Más violento que Serrano. Ojo Baglivo. Yo creo que después del bombazo de Baglivo no se la saca nadie esta. Para mí, a Gonzalo Baglivo. Va a pegarle la pelota Serrano Baglivo. 5-40. Lo quiere empatar el linqueño al arco. Por arriba del travesaño. Buscaba ángulo Serrano con la pegada que tiene. Con la calidad que tiene Serrano y aparte viene dulce con los goles. ¿Cómo le va a pegar? Aparte tenés dos opciones también. Es una dificultad para el arquero porque no sabés cuál va a terminar rematando. Si va a rematar Baglivo, si va a rematar Serrano. Terminó rematando Serrano, el número 5. Y se terminó yendo por arriba del travesaño. ¿Qué pasa? ¿Hay corridas ahí? ¿En la tribuna? Sí, hay disturbios en la tribuna del linqueño. Por eso, no, pensé que el árbitro había parado el encuentro, pero no, hasta el momento no. Ay, qué lástima, ¿no? Hay la policía que está llega. La policía. Digo, sí, sí. Disfrutar de un espectáculo, aparte, de un momento histórico que tiene el linqueño. Aparte está ganando 4-1, en un global obviamente, estamos perdiendo hasta el momento 1-0, pero el global es 4-1, está clasificando a la gran final, que se va a estar disputando el próximo fin de semana en La Pedrera. Giles que la baja para Paul. Bueno, voy con saludos. Ahora sí, después ya no saludo a más nadie. Norberto Fiol está mirando el partido. ¿El papá de Fausto? Sí, señor. Fausto que firmó para Estudiantes de San Luis. Sí, señor. Nuevo refuerzo. Gran refuerzo Estudiantes de San Luis. Se lleva figura en San Sirena la temporada anterior. Sí. Corre Paul. Atención. Solo Matti, ¿eh? Solo Matti. Va Paul. Se jugó la personal. ¡Al arco! La tuvo Portivo. La tuvo otra vez el Lobo. Tuvo el segundo. Yo creo que neta se apuró Agustín Paul. Yo creo que neta se apuró porque picaba Matti. Porque también picaba Giles. Yo creo que en esta se apuró Agustín Paul. Si bien viene Dulce también, el delantero de Sportivo, viene a hacerle dos goles a Unidos de Olmos, tanto en la ida como en la vuelta. Pero en esta para mí se apuró Agustín Paul. Corre el recién ingresado Gian Matti. Va a parar la pelota. La tiene Matti. Va a jugar la personal, va el pibe, gana Cuello, va para Matti ahora, sector derecho, se quiere meter contra el área, gana Cuello, tiene que ir al piso. El papá es su amigo, ¿no? El papá de Gian Matti. Sí, Marcelito, fenómeno, Marcelito. Estuvimos hablando cuando fui a Zona de Vestuarios a buscar formaciones para corroborar todo, que los números estén bien y demás. Estuvimos hablando con Marcelito, ahí que lo cruzó en la cancha de Sportivo, en Paradero. Sí. Va para Paul, la bajó, la peinó, media vuelta, acrobacia de Serrano. No puede salir el linqueño ahora. Apura Sportivo, se viene Dino D'Angelo. D'Angelo la personal, tocó para Michel el Cholito Gómez, tiró centro, lo hizo por lo bajo, le queda Serrano. Sin problemas, la paró con derecha, juega con izquierda, juega tranquilo para Badano. Viene Badano, lanza Badano hacia arriba. La tiró afuera, una forma de decir. Por la duda la cabeció Brilco. Brilco. La tenía que tirar. Sí, sí, sí. Mando saludos a Juancito. Mando saludos. Sí, está viendo el partido con sus dos amores. Está viendo va el partido. Michel, va Gómez, atención, se mete contra el área. Coincido en el árbitro con esta, ¿eh? Sí, coincido sí, con el árbitro con esta. Limpio el quite del defensor del linqueño. A Isaac Darco, que pertenece al equipo local, todavía no se afianzó en este segundo tiempo. Bueno, no se afianzó todavía en este segundo tiempo. Josecito Cuca Rodríguez, hincha de Rivadavia, lo voy a decir despacito, mirando la transmisión. Quiere saber el 10 de Sportivo Varadero, Michel Gómez. Va
va con la pelota. Ahora Coria, golpe de cabeza de Dino D'Angelo. Tuvo un gran partido con la Emilia, contra la Emilia Michel Gómez, en el partido de ida. Michel Gómez tiene un partido siempre, gran partido siempre. Ah, mira, ahí está, ese jugador mío. Va para atrás, va para afuera, lo quemé. Obviamente también tiene que ver con un trajín y aguantar un ritmo igual. Lo quería defender, lo quería cuidar. Lo quiero bancar. Sí, señor, lo banco. Nico no lo banca. Se viene Pavón Zárate. Detrás del pasacuello. La tiene Pavón Zárate. Engancha. Va hacia afuera. Levanta en el centro. La paró con el pecho Baglivo. Se la dejó para la posesión de Pavón Zárate. La tiró por arriba. A córner. Hay córner, sí, sí. Tiro de esquina. Favorece al linqueño que lo quiere empatar y tranquilizarse. Y se levanta la gente del linqueño también porque sabe que tiene que aprovechar esta pelota parada. Ya está Brilco, que cabeceó en dos oportunidades. Ningún cabezazo fue eficaz hasta el momento. Los dos se fueron por al lado del palo. Ya sube también Núñez, ya sube Martínez, también quiere Momoto. Centro al área, golpe de cabeza de Agustín Paul, que había ido libre de la pelota. Y ahora la contra. La contra es de Michel, viene el Chelito. La tiene Gómez, buena bocha para Mati. Corre Sportivo, dos que atacan, dos que defienden, retrocede el linqueño. La tiene Mati, va hacia afuera. Bien atrevido el pibe, se metió contra el área, nada. Es lo que dice Caballero, se queda con la pelota a cuello. La tira hacia adelante, espera Pavón Zárate. Juega para el linqueño, viene Pavón Zárate, pierde la pelota. Se juega a vida o muerte ahora. A matar o a morir, Sportivo Varadero sabe que otra no le queda. No, no, y ahora también está jugado también, lo agarra siempre mal parado Sportivo Varadero al linqueño, siempre lo agarra mal parado. Ahora sí, ahora se Somoano. Viene la modificación, se viene Somoano al terreno de juego. Sí, es el momento. Sí, señor. ¿Será Gastelu? O Lolo Carrera, centro al área, sale Pérez Díaz. Muy buen trabajo, máxima seguridad para el arquero de San Pedro, que lanza rápido la bola para Agustín Paul, la bajó con la cabeza para Piti Giles, gana Badano, es el momento de Somoano. Se acalambró Ariel Giles. Sí, no va más, no va más Giles. Se viene con la pelota, mirá, mirá el sombrero que metió Michel Gómez. Aguanta, espera que el árbitro le cobre, quiso meter un caño. Ahí está. Falta anterior. Bueno, lo que tiene de bueno Michel Gómez, que tiene esas cosas, que recién metió un caño. Por ejemplo, contra la Emilia también quiso meter un caño en un momento inapropiado. La perdió y le metieron el empate. Por ejemplo. Claro, claro. No lo conozco al pibe, en serio. Déjame hablar en serio. No lo conozco al pibe, pero... muy buenos atributos. Yo si fue su club, se lo compro. No. Se va a ver el Chicho Ballines también en el terreno de juego. Lo que uno dice es que es una frase repetida en cada transmisión de la Gloria Voto, Fede. Esto es un efecto dominó. La primera división, la Liga Profesional, se nutre de muchos jugadores de la Primera Nacional. Sí. La B Nacional... O la Primera Nacional se ha nutrido de muchos jugadores del Federal A, más de 30, 40 jugadores. Y también, obviamente, la B Metro. El Federal A se va a tener que nutrir del regional. No queda otra. Centro al área, va Paul. Ops, ahí. Posición prohibida. Se viene Chicho Ballines. Se viene Somoano para la cancha. Toda la carne al asador. Bueno, uno es un cambio cantado. Se va a ir Ariel el Piti Giles. En su lugar va a ingresar Chicho Ballines. Y veremos por quién ingresa Somoano. Bien. O Gastelu o Carrera, o salvo que saque un Gastelu, defensor. Gastelu y el Piti Giles se van a retirar del terreno de juego. Van a entrar Somoano y Ballines. Badano buscó la presión de Giles y de Paul, por eso la tocó hacia el otro lado. Al otro lado estaba Elías Manteca Martínez. Va para Baglivo. Entrega para Brilco, va para Baglivo, pasó de largo Gastelu. Arriba el balón. Atención que la tiene Momoto, viene Gómez, jugó profundo a la izquierda. Está esperando Pavón Zárate. Pelota hacia el sector zurdo. Toca hacia atrás. Va para Serrano. Serrano y el fútbol para Baglivo. La tiene el de remedio de escalada. Viene Baglivo, que no firmó para el Liniers y no se va al Liniers de Bahía Blanca. Bien, se queda entonces a jugar en el linqueño. Sea donde sea. Asciende o no asciende, se queda acá. Ahí están las modificaciones. Se retira Ariel el Piti Giles. Del terreno de juego de Varadero. Tiene 44 años. Pasó por Dálmine, por Puerto Montt de Chile, pasó por el fútbol del Salvador y es su tercer ciclo en Atlético Varadero. Tiene 115 partidos jugados, 40 goles para el Piti Giles. El otro que se va es Gastelu. Entra Somoano. Se va Facundo Gastelu del terreno de juego. 33 años, hizo inferiores en Banfield y en Defensa y Justicia. Tiene 75 partidos jugados, 6 goles. Los que ingresaron son Ballines y Somoano. O sea, está perfecto lo que hizo Barlantay. O sea, puso todo lo que tiene. Toda la cara al asador. Sí, está bien, no le queda otra. Somoano entonces por Gastelu en esta parte del complemento. Donde nos indica el reloj que tenemos 14 minutos. Saludo para el gran Fer,
Fenómeno. Dice, saludo al mejor relator del interior, que hoy está de comentarista. Qué grande, Fernando, ¿eh? Te ama. Yo lo amo, Fernando. Te ama, tenemos una relación muy linda. Ya le dije que me lleva el show de Ferro. Una vez. El show de Ferro. Vamos con Ferro. Se viene Iturrieta para la cancha. Está Keco Villalba, el show de Ferro. Sí. Se fue un chico de divisiones inferiores a jugar al Barcelona, a España. Buena bocha, profunda a la izquierda. Ataca el linqueño, se viene Brilco, jugó hacia atrás, espera para Bonzara, te va la personal, tocó para Serrano, va a pegarle, le pegó. Minuto 14, pone paridad en el marcador, tranquilidad de su gente. El linqueño lo empata 1-1, pero lo extiende 5-1 el global. Y va camino a la Pedrera, va camino a enfrentarse a San Martín de Mendoza por un ascenso. Le rompió el arco Serrano, llegó el empate. Lo adelantábamos, lo decíamos que por ahí colectivamente no tiene un buen partido, pero tiene estas cosas. Grandes jugadores individuales, haremos la repetición de la jugada. Ya se empieza a mover Serrano, se muestra, se mete dentro del área y mete el latigazo cruzado. Nada que hacer para Pérez Díaz. 1-1 está el partido, 5-1 el global hasta el momento. Y ahora ya va sellando la clasificación y sacando boletos para ir a San Luis para enfrentar a San Martín de Mendoza en la Pedrera por un ascenso al torneo federal. Bueno, se retiró Juan Ignacio Correa. Va por la bajo Agustín. Y la agarra Iturrieta, que recién ingresó. Hay una modificación en el linqueño. Se retiró Coria, ingresó Iturrieta con la camiseta número 14. Bien, Baglivo a la derecha. Entonces, Iturrieta, Serrano, el doble 5. Claro. Y esto trajo... Trajo tranquilidad. Sí, trajo tranquilidad. Y no fumó un partido del linqueño, pero tiene estas cosas. Tiene jugadores puesto por puesto muy interesantes. Jugadores que individualmente a veces te ganan un partido, te marcan la diferencia y nuevamente aparece Serrano, una de las piezas importantes que tiene el linqueño hoy y que ha sido importante a lo largo del torneo regional y sobre todo en instancias finales, con un gran remate desde afuera del área, remate cruzado, nada que hacer para Pérez Díaz. Saca desde el fondo Dino D'Angelo, la bajaron, va para Paul, golpe de cabeza, llega Chicho, llega Ballines, se queda con la pelota, toca atrás para Jan Matis, entró al área, golpe de cabeza, se arrojó Martínez, sacó la pelota para que Pavón Zárate corra, también va a buscarla Brilco, le queda Pavón Zárate, viene el paraguas, se fue, falta. ¿Qué hace? ¿Qué tiene? Falta de ataque y tarjeta. Va a haber tarjeta amarilla para Brilco. Para Brilco. Gran delantero del fútbol del interior, que pregunto, ¿jugará el torneo federal A la próxima temporada? Flavio Ciampichetti está en Conesa con su hermano, Conesa, provincia de Buenos Aires, partido de San Nicolás, siguiendo la transmisión. Está entrenando en Defensores de Villa Ramallo. Defensores de Villa Ramallo. Bueno, amarilla para Ariel Piti Giles, ya no está en el terreno de juego, pero le sacaron tarjeta amarilla por protestar. Lo que reclama todo deportivo es que hubo codo arriba de Brilco hacia Somoano. 17-37. Reclamaban que era expulsión, que era tarjeta roja. Todo el banco de suplentes de deportivo y el propio técnico Barlatay. Bien, lo tengo a Giles con amarilla. Está sacado Giles, bueno, expulsado Ariel Giles. Desde el banco. Escuchá. Tratamos de leer lo que dice. Creo que se escuchó, ¿no? ¿El ambiente? Sí. Se va el Piti Giles. Más allá de la expulsión, el saludo con Maxi Antonelli. Saluda con Antonelli. Más allá de la expulsión, digo, un ejemplo para los más jóvenes. Ya se había retirado. Chicos, por ejemplo, Ballines tiene 18. Puede ser el padre. Y no tuvo ningún reparo, ninguna vergüenza. Si yo me pongo a disposición, fue al banco la gran mayoría. Sí. Hoy creo que es el primer partido titular. Un ejemplo. Sí, ha ingresado también en algunos encuentros, pero cuando tuvo que quedar afuera, también ha quedado y ha apoyado desde otro lugar. Así que es una enseñanza para los chicos. A ver, escucho Barlatay, ya vas a ver. Lo vas a ver después del partido, la jugada. No, eso es lo que ya decir. Vas a ver, entendí. Lo vas a ver por la gloria de voto.
Ah, le dijo así. Lo vas a ver por la Gloria de Devoto, vas a ver. Qué bien, chico. Sacadino D'Angelo va por lo alto. Lo molestaban al arquero. Había infracción sobre De los Reyes. Hay tiro libre, favorece al linqueño que logró empatar, logró traer un poco de tranquilidad a esta noche y con este resultado. El próximo domingo, no sabemos la hora, estará viajando a Villa Mercedes. ¿Serán las 8? ¿Serán no las creo. 9? La diagonal para Brilco sale lejos del área, Pérez Díaz. Bien firme el arquero. Pica la pelota, va para Cuello. Va Elías Gómez, saca Núñez. Pica el balón. Mano, sí señor, de Maglivo en el ciclo central. Hay tiro libre, favorece Sportivo Varadero, que no se da por vencido. Y eso para nada. Es para valorarlo. Para nada, porque pese al resultado, pese a que ya en este transcurso del partido tenemos 19, ya casi 20 segundos de la segunda etapa. Está perdiendo en un global de 5 tantos contra 1. Tiene que hacer 4 goles. Es muy difícil que pueda revertir la situación. Centro al área, un rebote, el que la cabeceaba era Maglivo. Hay córner, que para Sportivo Varadero lo va a estar haciendo Michel Gómez. 20 minutos tenemos de este segundo tiempo, 1-1 el juego. Con este resultado, el linqueño enfrentará a San Martín de Mendoza por un ascenso. Ahora te voy a preguntar, Nico, después de esta, dale, decime. No, decía, final de los primeros 45 minutos en Concepción del Uruguay, Atlético Uruguay y 9 de julio, Rafaela, empatan 0-0 con este resultado, el que pasa es 9 de julio. Le pega a Michel, le pega al Chirito Gómez, va al primer palo, saca Brilco, a medias, porque le queda a Ian Mati. Va la pelota para Gómez, está habilitado, centro al área, sale Dos Reyes, metió puño, cabezazo, arco libre, Montiel en la línea. La sacó Manteca Martínez, la tuvo Sportivo Varadero y córner que favorece al Lobo. Es heroico lo de Sportivo Varadero. No se da por heroico, vencido. No se da por vencido Sportivo Varadero, que pese a todas las dificultades, pese al resultado también opuesto, y vemos el cabezazo y en la línea la saca Martínez. Quedó muy sentido Chicho Ballines. Atención. Núñez era finalmente el jugador que quedaba sentido en Sportivo Varadero. Se acaba de saludar el linqueño porque en la línea apareció Martínez para sacarla. Viene el centro de Michel Gómez, va Paul, ganó arriba Elías Martínez. La pelota a la izquierda, la tiene Brilco, jugando para Iturrieta. Viene, que nació en Capital, pero que se crió prácticamente toda su vida en Ledesma, Jujuy. Pero que futbolísticamente se crió en Salta. Jugó en los tres equipos salteños, y tú, mi amigo Iturrieta, ¿sabía? Ah, sí, jugó en los tres equipos salteños. Joaquín Iturrieta tiene 31 años, pasó por Sarmiento de la Banda, por San Miguel y Tiro de Gimnasia de Jujuy, por Antoniana en dos oportunidades, Central Norte y Gimnasia y Tiro de Salta en dos oportunidades. Me parece que Núñez no va más. Mira el banco, sí. Le duele salir, no quiere salir. Mira un cara de fastidio, no quiere salir. Le duele mucho aparte a Núñez, El Chelo Núñez. Yo creo que es más bronca, nada más que... Creo que es la rodilla. No va a poder seguir más. No quiere dejar este momento, este contexto. Se queda jugando de 9. ¿Y pero cuánto va a poder jugar? Le queda una ventana y dos cambios. Bien. ¿Ahora? Sí. Creo que llama a alguien Parlatay. El tema es que desde el ofensivo Fede tampoco le queda demasiado. Ya puso lo que tiene que poner. Ya puso a Ballines, lo puso a Ian Mati, lo puso a Somoano. Jugadores ofensivos, los demás son defensivos. Hay lágrimas en los ojos de Núñez, Está llorando Núñez, más allá del momento también en el que está pasando Sportivo Varadero y el dolor aparte, la impotencia de tener que salir del terreno de juego. Se viene Sandoval. Cambio obligado, claramente. Se viene Darío Sandoval entonces. 23 minutos de este segundo tiempo, 1-1. El linqueño frente a Sportivo Varadero. Como lo decíamos en el primer tiempo, dejemos el resultado de lado. ¿Qué campeonato el Sportivo Varadero? Porque la tuvo difícil en la etapa regular para clasificar. Clasificó por la ventana. Le ganó con autoridad a Regata de San Nicolás. Le ganó con autoridad a la Emilia. Le ganó con autoridad en la semi a Unido de Olmos. Llegó acá, obviamente, el partido de ida es el que termina siendo trascendental. Es el que termina, como dice el relator, muchos están en desacuerdo conmigo, pero digo, termina siendo fundamental ese partido, porque fue accidentado, porque lo pierde 4-0 y ya no había demasiado para hacer. Mirá el partido que está haciendo acá en el segundo. Terrible. Por eso, y aparte, sumale que en el primer tiempo se quedó con un hombre menos. Se quedó sin Aranda, sin el lateral, y eso también fue
También muy cuesta arriba para Sportivo. Para Sportivo Varaderos. Bueno, uno de los mejores. Hubo gran parte del partido con uno menos. Sí, uno de los mejores representantes, si no el mejor que tiene el torneo federal. Hasta adelantado Paul, es Federico Cardarelli, mi amigo, que es el representante de Iturrieta. Bien, me dice, tiene 28 Itu. No, 31, no me lo mates, me dice. No, no. O sea, con, 30, con 28 o con 31. Bueno, anotamos que tiene 31, por ahí nos equivocamos, pero la rompe, juega bien igual Itu. O por ahí sacó baños. Sacó baños también, Sacó baños. Todavía no te suscribiste. Es como usted papel en el viento. Lo quiere seguir vendiendo. Es como yo, me saco baños. ¿No te suscribiste todavía al canal de YouTube? Yo, sí, pero cuéntale a la gente, ¿cómo hay que hacer? Para Porque mañana gente, hay fútbol también, Transmitimos continuamente con torneos regionales, torneo Federal A. Estaremos en la quinta temporada ya del torneo Federal A. Se vienen dos cambios en el linqueño. Y abajo, seguramente te pasaron un link. Abajo dice suscripción, apretá. Te va a aparecer suscripto. Al lado hay una campanita. Sí. Volvé a apretar y después ya no tenés que hacer más nada. Estás suscrito, sos parte de la comunidad de la gloria de Botesca. Más de 19.800. ¿Llegaremos a 19.900 hoy? Para vos me estás diciendo que apretás la campanita y media hora antes me vibra el celular, me llega la notificación y si estoy haciendo otra cosa me pongo a ver el partido. Pues ya, mira, sí. La gloria de Boto está... En tal cancha del Federal A, está tan cancha del torneo regional, está en tal cancha del torneo Federación. Llevamos el fútbol de la Argentina a todas partes. Tenemos que llegar hoy a 19.900. Tiene que ser hoy la de la consagración, después el domingo que viene metemos las 20.000 y listo, todos contentos. ¿No? Sí. Porque 20. Esta locura no para, nunca para. Es una locura que no para. Se viene Iturrieta. La tiene Itu. Arriba el balón. Va para Brilco. Se van a venir tres cambios. Tres modificaciones, sí. Se va a venir el 18. Tres modificaciones. Medina. 18, 17 y 16. Ataque deportivo, Diego. Atención, se viene Chicho. Guayines al arco. Rebotó al Núñez. Hay tiro de esquina que favorece el equipo de Barlatay. Que no se da por vencido. Lo tuvo Chicho Guayines. Gran jugada individual. Enganchando para adentro, enganchando para afuera. Se buscó el espacio. La pelota termina rebotando en el defensor del linqueño. Hay córner que pertenece al Lobo de Varela. Creo que estos cambios se ven para qué son. Para cuidar. Sirá Serrano, sirá Baglivo. Centro al área. Esas claves. Saca Brilco. Le quedó a Michel Gómez. Cuidado de la contra. Va Michel, trabó, picó la pelota. Va Agustín Paul. Pelea el flaco. Se viene Paul, ganó un córner. Sí, córner. Tiro de esquina. Nuevo córner para el equipo de Barlatay. Todavía no se viene la modificación. Se quejan, ¿eh? Se quejan mucho en el banco. Va a venir el centro del área. Ahí están las parejitas. No le pega a Michel Gómez. Cambiaron de ejecutor. Creo que es Ian Mati, ¿no? Me tapa la bandera. Brazos en jarra para Marco Barlatay. Dos para la contra, deja el linqueño. Va a medir el centro, desde el sector zurdo. Centro hacia el área, sale el arquero, sale de los Reyes. Sin fisuras hoy, ¿eh? No, muy bien el arquero. Muy bien de los Reyes cuando tuvo que aparecer. Apareció muy seguro arriba también, descolgando todos los centros. Muy seguro vía aérea el arquero del linqueño. Atención, que ataca, se viene entrando al área. Falta el ataque. Comete Sandoval. Zurdo Sandoval, interesante. Se van a venir tres modificaciones en el linqueño. Va a ingresar con la camiseta número 18, Facundo Espinosa. Va a ingresar con la 16, Sebastián Pajón. Y va a entrar con la 17, Matías Medina. Para mí se va a ir Serrano, lo van a cuidar al número 5. Se va a ir Brilco seguramente. Ahí está, lo vemos a Brilco que se retira del campo de juego. También se retira Brilco seguro y se va Pavón Zárate, también se retira el número 10. Se va el paraguas. Pavón Zárate, Brilco. Y se tiene que retirar uno más. Para mí Serrano. Para mí también, pero bueno, hasta el momento Momoto Gómez, sí. Le dicen que salga por aquel, bueno, por aquel sector. Serrano. Yo también. Tiene amarilla Serrano. Cambio los tres de ataque entonces. Bueno, a ver, bancame, porque saco a Momoto, saco a Brilco. Saca y a Pavón Zárate. Sacalo a Pavón Zárate también. Cuarto cambio. Sí. Adentro Espinosa. Matías Medina y Pajón. Pajón y Medina. A ver de qué lo ubico.
Cajón con la 16 a la derecha. Bueno, cuidó a los tres de ataque, puso piernas frescas en posiciones de ataque, sacó a los tres delanteros y metió a los tres delanteros del banco. Se mete contra área, Somoano va al piso, nada, dice el árbitro. Pelea Somoano, pierde. Va a salir del fondo Manteca Martínez. Saca Elías, va a la izquierda. Está para Medina. Ya se ha cortado el juego ahora. Quedó tendido un jugador de Sportivo Varadero, perdón, del Linqueño en el terreno de juego. Viene Baglivo. Baglivo metió arriba, una de más. Hay tiro libre, favorece al Linqueño. Bien, se apura el Linqueño. A ver, no, pará. Claro, hay un jugador tendido en el terreno de juego. No podemos apreciar bien quién es. El hombro. Creo que es el recién ingresado, es Medina, me parece. ¿Espinosa? No, Espinosa no, porque está con el 18. Bueno, ahí lo vemos. Es el 16. Es Pajón. Pajón el que estaba atendido en el terreno de juego. Ya se recuperó. No está caminando con ningún tipo de dificultad. Ya lo hizo rápido el Linqueño. Pelota a la izquierda. Ahora la tiene Serrano, golpe de cabeza. Juega para Julio Cuello. La tiene el ex Belgrano y Uncilla de Córdoba. Va para Manteca, va para Martínez. Mucha hacia atrás. La tiene Martínez, la tiene Elías. 30 minutos tenemos de este segundo tiempo. Uno el Linqueño, uno Sportivo Varadero. Juega fútbol Medina, que recién ingresó. Jugó la personal. Lo persigue desde atrás. Somoano le comete falta. Hay tiro libre para el Linqueño, se viene Serrano. Serrano tira centro para Espinosa, la bajó con la cabeza, sale Pérez Díaz. Se queda con la redonda, juega para Sportivo. Ahora ya mucho mejor en el terreno de juego el Linqueño. Maneja la pelota, ya con tres atacantes con piernas frescas. Seguramente van a tratar de llevarles dolores de cabeza a los defensores centrales. Tanto a Montiel y Gómez, Gerardo Gómez. Ya el Linqueño prácticamente maneja el partido. Triangula con Serrano, triangula con Baglivo. Y Sportivo Varadero es garra y corazón tratando de sacar el partido adelante. Ya no tiene tanto la pelota como en los primeros minutos. Claro, se siente mucho el cansancio a esta altura del encuentro. Anticipa del otro lado Gera Gómez. Va para Somoano. Lo presiona Cuello como que recién arrancó el partido. Saca desde el fondo Montiel, que quedó con la salida de Núñez como primer marcador central. En realidad son tres en el fondo. Claro, quedó con tres. 31-47, somos la Gloria Devoto, recorriendo el país, transmitiendo la pasión del fútbol federal. Esta fiesta, qué hermosa noche que tenemos aquí en el Leonardo Levantó Costa. Levantó un poquito de viento, ¿eh? Sí, pero linda noche. Sí. Estaremos, si Dios quiere, en La Pedrera, en Villa Mercedes, en San Luis, el próximo fin de semana. Y la gente canta esto, el domingo tenemos que ganar. El domingo tenemos que ganar. Linqueño y San Martín de Mendoza van a disputar la gran final por un cupo del torneo Federal A en San Luis, en el Estadio de La Pedrera. Bien, este equipo que dirige este hombre, hablamos de Maxi Antonelli, un tremendo goleador que tuvo el Linqueño y que tuvo el fútbol del interior y del ascenso, 41 años. Terrible, 9. Espera porque va Paul. Va Paul, tira el segundo cara a cara con el arquero. Viene Paul, definió. Palo, rebote, gol. ¡Gol! Sportivo Chicho Ballines. Dice que el Lobo tiene 2. El Linqueño 1. Una guapiada de Agustín Paul, que usó el cuerpo, que terminó definiendo mordido el palo. Jugó a favor de Sportivo Varadero. Ahí vemos la repetición. Se la lleva Agustín Paul. Creo que el que termina arrebatando es el defensor a la hora de querer recuperar la pelota. Al arco, atención, le pegó Lolo Carrera, lo vio adelantado Reyes. Y con el arco desguarnecido terminó empujando el balón Chicho Ballines. Se puso 2-1 el partido ahora. Arriba para Sportivo Varadero, 5-2. Ese global hasta el momento sigue clasificando el equipo de Antonelli. Está a 3 goles, Sportivo Varadero. Quedan 12 más el descuento. Va la pelota a la mitad de la cancha para Serrano a la izquierda. Está esperando Mati Medina. Corre Cuello. Se viene Medina. Abierto en defensa está Sportivo Varadero, que recién convirtió el segundo al arco. Desviado, saque de meta para
Diego Pérez Díaz, 34 tenemos. Ya sé que obviamente no podemos... Ah, cambio de arquero, mirá. Cambio de arquero. Digo, es muy difícil imaginar, pero si no lo hubiese empatado el linqueño, un 2-0 ahora... Sería otra cosa, sí. El remate de Medina que se iba por arriba del travesaño, quiso ajustarla a un palo. El jugador del equipo local se le terminó abriendo el remate, se fue desviado por arriba del travesaño. Se viene Del Potro, el arquero suplente, sí, escuchó bien, Del Potro. Bien, que viene... uno de los arqueros titulares, que hoy no cuenta el linqueño, era Ascona, que atajó gran parte del torneo regional. Hoy el titular es de los Reyes, de gran partido, pero claro, lo cuidan también para la final, porque no está bien de lo físico, tiene un problema en la rodilla. Ahí estamos, vamos a apreciar en las cámaras, una rodillera. Tiene una rodillera, por eso lo cuidan, y ingresa el árbitro Pablo Del Potro. Ricardo Joaquín de los Reyes, 24 años, pasó por Comunicaciones de Mercedes, por Victoria Curuzú, Cuatía, por Crucero del Norte y San Martín de Formosa. El aplauso para Pablo Del Potro y también para De los Reyes, que se va rengueando, es un término antiguo, pero ve la rodillera que tiene, ahí está, mirá. Ahí lo están cuidando. Ahí se abre el plano y hay una rodillera. Ahí está. Y entró Del Potro. Lo vacionaron, ¿eh? Sí. 35-31. Arriba para Pajón. Tiene el pibe, va Pajón. Falta. Le comete Michel Gómez. Tenemos 35-40. Tenemos que ir en un rato con la figura, Fede. Qué difícil, anda pensándola. ¿Qué pasa, Nico Minitti? Contame en Concepción del Uruguay. ¿Siguen 0-0? Exactamente, Diego, arrancó el segundo tiempo hace 5 minutos, todavía siguen empatando 0-0, con este resultado el que pasa a la final es 9 de julio de Rafaela. Pelota arriba va para Mati Medina, le hace sentir el rigor Gera Gómez. Va para Iturrieta, entrega para Baglivo, adentro jugando, Espinosa, le metió con todo Montiel, hizo sentir el rigor. Se viene Pajón, pierna zurda, toca para Mati Medina, la paró con el pecho, está dentro del área, remató cruzado, no había nadie dentro del área, no estaba ni Virilco ni Momoto. Claro. Espinosa, entregó mal en la salida, ahora Montiel va a venir el centro, con pierna zurda, juega la personal, viene Pajón, va para un lado, va para el otro, se metió contra el área, Pajón, le pegó con pierna derecha, centro atrás, va para Cuello, la acomodó, va a rematar, la cambió para la derecha, Cuello al arco, no fue. Saque de meta para Pérez Díaz, la gente aplaude. Si tenemos que contar la cantidad de llegadas que hubo en el partido... Hubo muchas llegadas, ¿eh? 2-1, nos quedamos cortos. Y 12, sí, 15. Sí, y jugadas claras, ¿eh? No es que fueron remates desviados ni remates que se fueron lejos. ¡Al arco! Le pegaba Espinosa. Amarilla para que le pegaba una murra, era Dino D'Angelo. Bien. Amarilla entonces para el lateral, para el número 3 de Deportivo Varadero, para Dino D'Angelo. Sí. Muchas situaciones hemos tenido a lo largo del partido, situaciones muy claras, sobre todo en el primer, yo creo que las más claras fueron en el primer tiempo, las más claras, y después en el segundo hubo aproximaciones. 2-1, un resultado realmente corto, el Deportivo Varadero pudo haber hecho más goles, el linqueño también pudo haber hecho muchos más goles, pero fue un gran partido, estamos en presencia de un gran partido. El linqueño que ya tiene un pie y medio adentro para jugar la final en San Luis, y Sportivo Varadero que no se da por vencido. Quiere terminar dando una muy buena imagen, como lo hizo a lo largo del torneo el equipo de Marcos Balatay. Va al lateral. Lo hace el chilito Michel Gómez. La va a tirar contra el área. No está el Pitigiles, pero sí está Paul. Va al centro, va para el flaco, va para Paul. La bajó, cabezazo. El rebote es para Ian Mati. Está dentro del área. Juega la personal Sandoval. Tocó atrás para Gera Gómez. La tiró Varadero. Allá va a estar la gente. Mirá, la linqueño festejando. Dejando lo que es por ahora el pasaje histórico. Sí, señor. A jugar por un ascenso al Federal A. Nada más y nada menos que jugar por un ascenso al torneo Federal A, uno de los torneos más apasionantes también que tiene la Argentina. Va a jugar con San Martín de Mendoza. El ganador, ¿irá a la zona sur? ¿Irá a la zona norte? Si es de Mendoza, va a la zona sur, claramente. Qué problema, ¿no? Sería segundo equipo. Si San Martín de Mendoza logra vencer hasta ahora al linqueño en el partido que se va a estar jugando en San Luis, será el segundo equipo de Mendoza. Recordemos que está en la zona sur de Huracán de las Heras también. 38-37, exactamente. San Martín en realidad no es de Mendoza Capital, es de unos 30-35, corregime, Toti. 30-35 kilómetros, 40 creo, de
una ciudad que se llama San Martín. Bien. Justamente ahí en Mendoza, pero bueno, no deja de ser cuyano y una linda plaza. Se mete contra Ariel Espinosa, gana limpiamente Montiel, se queda con la pelota. Sale jugando del fondo Deportivo Varadero. Era D'Angelo el que la sacaba. Ahora completa Montiel. Arriba para el Flaco Paul. Se viene el Flaco, puro corazón. Va para Chicho Ballines. Le deja el fútbol a Sandoval. Le quedó atrás. Recupera ahora Mati Medina. Entregando a la derecha. Saca Michel Gómez. Corre Sandoval. Mete el cuerpo Mati Badano. Gana Sandoval. Lo camiseteó. De cachetada viene el centro. Contra la área. Llegaba Chicho. Llegaba Ballines arriba del travesaño. La tuvo Deportivo Varadero. Entró bien, Mati. Y un gol de Deportivo Varadero, no sé. Y lo pone más en partido todavía. Entró muy bien Ian Mati y también Chicho Ballines. Los dos juveniles que tiene Deportivo Varadero. Gran recuperación de Ian Mati en el duelo con el lateral de Linqueño. Viene el centro de 3-2. No pudo conectar de lleno con ese balón Ballines. Ahí me dice Sergio Arias, el Toti, el técnico de San Martín de Formosa. 40 kilómetros separan Mendoza Capital de San Martín o San Martín de Mendoza Capital. El Chacarero, que jugó promociones para poder ascender a Primera División. Al arco Cuello arriba del travesaño. Jugó en dos oportunidades y en ambas empató. Antes tenías esa ventaja deportiva que con dos empates el de Primera se quedaba. Bueno, en esta oportunidad no lo pudo lograr. Si no me equivoco, una vez fue con San Martín y Tucumán. Bueno, uno que me corrija. Pero equipo que jugaba Víctor Swenger, por ejemplo, el Viti Swenger, hoy ayudante de campo en Bolívar, de Lindy Ortiz. ¿De Lindy Ortiz? Sí, señor. Va la pelota a la izquierda. Ataca Sandoval, mano a mano. Le dio otra vez de cachetada. Sandoval saca Badano. De media vuelta. Golpe de cabeza de Montiel. Entrega para Jera Gómez. Gómez arriba. Volvía de la posición adelantada Paul. Golpe de cabeza. Saca Núñez. A buscar Medina. Anticipa Jera Gómez, le queda para Medina. Y a correr ahora, la tiene Medina, recostado por el sector izquierdo. Engancha Medina frente a la marca de Jera Gómez. Solo del otro lado, espera Pajón. Va Medina, juega corto. Entrega para Baglivo. Abre su juego y entrega para Pajón. Anticipa Michel Gómez y a correr ahora. Va Sandoval, sale lejos Núñez. Juega la personal. Va a buscarla Sandoval, mano a mano. Atención, se mete contra área. Va Sandoval, viene un centro, un rebote, pide en mano. Desesperado, eyectados, salen desde el banco. Lo vi, Sale Baglivo. A la izquierda. Está esperando solo Serrano. Saca Jera Gómez. Se juega la personal. Le queda para Cuello. Corto adentro para Mati Medina. Entrega para Cuello. Cuello arriba. Va para Espinosa. La tiene el jujeño de San Salvador. Pase afuera para Serrano. Serrano jugó la personal. Ataca Serrano. Ataca al Linqueño. Se viene Serrano. Tiro centro. Llovido. Pérez Díaz, se queda con la pelota, juega para Deportivo. Lo buscan constantemente a Ian Mati, al número 18, lo buscan siempre en todo momento porque es un dolor de cabeza para Badano. Ian Mati le ha ganado todos los duelos hasta el momento al lateral del Linqueño. Entró muy bien el número 18, quiero destacarlo nuevamente porque de todas las jugadas que ha generado en este último tramo Deportivo Varadero, vinieron por el lado de Ian Mati. Hay que elegir la figura del partido. Ya estamos pasado. ¿Te animás a romper el hilo? Me gustó. Yo ya la tengo en la figura. Yo estoy muy complicado. Yo ya la tengo. Me gustó mucho el partido de Michel Gómez. Me gustó mucho el partido de Michel Gómez. Pero la figura de este partido, por el gol y porque ese destrabó el partido y porque la verdad maneja los hilos en la mitad de la cancha y tuvo dos o tres situaciones de poder abrir el marcador, más allá que después concretó y pudo marcar el empate, la figura para mí es Serrano. Para mí amarilla es Serrano. Para Baglivo. Después puntos altos, Michel Gómez es un punto alto, Agustín Paul también, Montiel, Baglivo. Cuidado Montiel. ¿Montiel con Serrano? Le tiró una peña a Baglivo. Está intentando que reaccionen los jugadores del Linqueño. Esto de yo no paso y me llevo uno. Bueno, sí. Baglivo que en remedio de escaladas ha sabido este tipo de contienda, ¿no? Acá sabe que tiene que agachar la cabeza. Si quiere jugar la... Mirá, creo que tiene sangre. Sí, tiene sangre. Sí. Mirá, en el labio. Y se comió algo ahí, ¿no? De Montiel. Sale con sangre Baglivo. Baglivo que sabe que una reacción es me pierdo sí, la final. Se pierde la final. Juega con 10 hasta que vuelva Baglivo. Yo te voy a decir por qué no lo voy a elegir a Serrano. A ver. Porque lo elegimos como figura del partido pasado.
juega Ian Mati, juega la personal. A Michel, va Gómez. Para mí, la figura del partido fue ese señor. No puede jugar dos veces bien un jugador. Sí. ¿Y por qué no es figura? Pero mucho premio. Es como la sortija. La sortija no la agarraba dos veces el mismo pibe, ¿no? A mí me la daban. ¿Te la daban a vos? En la placita, en la plaza. ¿Y por qué era bueno? Me mostraba, Ya después cuando no me la daba, me calentaba. Yo, para mí, la figura del partido fue Michel Gómez, ¿me permite? Más que nada porque. Por el esfuerzo que hizo el Deportivo Varadero. Porque el partido lo está ganando. Porque ¿quién hubiese imaginado? Perdés 4-0 en la ida. Lo va ganando 2-1 en la vuelta y aparte hizo mucho más mérito. Sí. No sé si vuelve Bagligo, ¿sabes? Le duele mucho. Yo creo que va a volver Bagligo, sí. Va a volver. No sé, mirá. Al terreno de juego. Lo van a sentar, Ahí está, no, sí, lo sientan. No vuelve. Lo sientan a Bagligo entonces. Va a jugar con 10. Bueno, entonces la figura de la cancha. Lo mandan directamente al vestuario. Para Nico Minetti, el 5, Serrano. Va al área de cabezazo. Casi llegaba Paul. Llega el arquero del Potro. Entonces la figura del equipo de la Gloria de Voto es Serrano. Bien. ¿Eh? Uno que debe estar viendo que está contento también. Contentísimo. Pasa que Serrano es un tremendo jugador. Se van a jugar. A ver. Cuatro minutos más se van a jugar aquí en el Leonardo Costa. Irá el linqueño el próximo domingo a jugarse poco menos que la historia. Por primera vez en la institución puede jugar el torneo Federal A. Para eso deberá ganarle a un tremendo equipo con mucha historia, vaya redundancia, como el Chacarero, como San Martín de Mendoza, con un gran equipo, un gran entrenador como Sergio Totti Arias. Pero qué importa, piensa Maxi Antonelli, piensa también Diego Castaño, el ayudante de campo, que han sabido también de este tipo de contiendas. ¿Qué partido se nos viene el próximo día domingo? Gana Espinosa, al piso Montiel, se queda Lolo Carrera con la bocha. No quiero dejar de destacar a Sportivo Varadero del gran campeonato que hizo. Obviamente lo del linqueño queda todavía una vida más. Y le quiero agradecer también enormemente a la gente de prensa de Lincoln, de El Linqueño, a Andrea Cuadrado, a los colaboradores que nos han atendido, no desde hoy, sino desde toda la semana. De siempre. Nos han atendido bárbaro, no nos faltó absolutamente nada, re cómodo, nos han prestado mesas, nos han dado de comer muy bien. Agüita. Unos sanguchitos, agüita. Una belleza la prensa, Sí, espectacular. Sí, la verdad, una belleza, todo. Nos atendieron en general. Bárbaro. ¿Y quién te dice? Buen material. ¿Quién te dice en...? Dentro de poco me van a matar en San Martín de Formosa. ¿Por qué? De Mendoza. ¿Por qué? ¿Quién te dice que en marzo o en abril puede ser, volver acá? Plantel tiene. ¿Por qué no? Tiene muy buenos jugadores y aparte llega muy bien de lo anímico, muy bien de lo futbolístico, goleó a Defensores de Salto, venció al clásico rival nada más y nada menos que en semifinales a Rivadavia y está cerrando una buena imagen para poder ir también con un envión anímico muy grande a San Luis, a La Pedrera, a enfrentar a San Martín de Mendoza. Gracias al mundo del fútbol, que domingo tras domingo nos abre las puertas de su hogar, de su corazón, porque hoy estamos con el Regional Amateur y hemos transmitido a tantos equipos, a varios equipos, todos con la misma ilusión. Solamente 4 llegan al premio mayor. Va, falta el ataque. Iba Chicho Ballines para convertir el tercero, el segundo de su cuenta personal. Quedó sentido Núñez, el zaguero central. También quiero destacar que a lo largo de este torneo regional hemos ido a varios partidos, hemos ido a varias canchas y en todos nos han tratado realmente muy bien. Hemos ido a la cancha de Juventud, de Pergamino, hemos ido también a la cancha de Sportivo Barracas, de Colón, a la cancha de Villa Belgrano, de Junín. Sportivo Varadero. El Sportivo Varadero también, en dos oportunidades acá Argentino de Pergamino, Argentino de Rancagua. Han ido a San Nicolás de Emilia, también estuvimos. Sí. A todos lados, Y nos entendieron muy bien. No más, dice Lucas Caballero. Terminó el partido aquí en el Leonardo Costa. Hemos visto un partidazo. Guarda. Cuidado que Barlatay, con algunos colaboradores del Lequeño. Quiero decir que hemos visto un partidazo. Hemos visto una gran serie. Aplausos, Sportivo Varadero. Gracias, El Linqueño. A ver, Barlatay. Ojo. Barlatay va a buscarlo a Antonelli. No, pero ahora, fíjate que va a buscarlo antes a un colaborador.
va a buscar mucho a un nerviosismo. Va a buscar un colaborador porque en gran tramo del partido, cuando reclamaba Barlatay al cuarto árbitro, le contestaba el colaborador del linqueño, como diciendo, no protestés, si no fue nada. Entonces, ese es el enojo de Marcos Barlatay con parte del cuerpo técnico de Antonelli. Alguna cargada, quizás. Gran trabajo Deportivo Varadero de Marcos Barlatay y sus muchachos. Mucho mejor el del linqueño. Pero claro, tampoco queremos hablar tanto del linqueño porque hay un capítulo más. Toda esa gente canta como un mensaje, como un petitorio y como una plegaria. El domingo, cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar. Y ganar el domingo significará Federal A y que nadie nos quite la ilusión, canta el linqueño. Ahí está, claramente, los que no van a poder viajar a San Luis, los que no van a poder presenciar la gran final en La Pedrera, están despidiendo a los jugadores del linqueño en su casa, con su gente, luego de cerrar una gran final, de vencer a un gran rival como es Deportivo Varadero. El apoyo acá en condición de local para todos los jugadores que han hecho un gran torneo regional y que son justos ganadores y que van a estar el próximo fin de semana en La Pedrera. En La Pedrera para disputar la gran final ante Deportivo Varadero. Esto es lo que nos queremos. Los incidentes, la pelea. Esto es lo que tenemos que evitar. Estar tranquilos. Las dos caras de la moneda, las dos caras del fútbol. Nunca mejor graficado en el nombre de este producto. La gloria. Allá, con aquellos, con ese puñado de azules y blancos que cantan, que festejan y que prometen y se juramentaron dar la vida el próximo domingo para lograr el ascenso por primera vez. Del otro lado, Devoto. Aquellos que se van tristes, aquellos que también desearon estar del otro lado, pero que sin embargo saben que el fútbol tiene un ganador y un perdedor. Por segundo año consecutivo, este equipo de pibes apuntalados por algunos grandes, que se llama Deportivo Varadero, y con un gran técnico como Marcos Barlatay, llegaron otra vez a la final. Increíblemente o no, pero llegaron y alimentaron a toda una ciudad como Varadero con la ilusión, el sueño de poder llegar al Federal A. Seguramente tendrán revancha, esa revancha infiere poder pelear y poder subir de categoría. ¿Estuvieron a la altura? Claramente. Superaron las expectativas. Aplausos, Deportivo. Aplausos por regalaros este campeonato, por regalarse a ustedes y a toda esa gente haber llegado hasta acá. No es poca cosa. Ahí va el regalo, la camiseta, a los hinchas, al puñado que llegaron en agradecimiento y en gratitud a este momento. Del otro lado, el linqueño que irá por todo. Eso es hacer la cosa bien, ¿eh? Un club que llega a una final dos veces consecutivas. No es poca cosa, al contrario, es un montón. Es que las cosas se están haciendo muy bien. Estamos hablando de Deportivo Varadero, que el año pasado cayó ante Rivadavia de Lincoln. Volvió a demostrar estar a la altura. Llegó a una nueva final. Quedó a un pasito nada más de poder disputar la gran final por un ascenso al torneo federal. Hoy cayó con otro de Lincoln. Cayó ante Rivadavia. Y para destacar también el fútbol de Lincoln. Rivadavia el año pasado cayó ante Argentino de Montemaíz. Y ahora un nuevo equipo de Lincoln va a representar a la ciudad. Estamos hablando del linqueño, que va a viajar a San Luis para enfrentar a San Martín de Mendoza. Justo vencedor, justo ganador, se va a definir todo y se van a ver las caras San Martín y el linqueño el próximo fin de semana en La Pedrera, en San Juan. Nos vamos, señores, nos despedimos. San Luis, perdón. Upa, ¿qué pasó? Uy, 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 uy. Algo pasó ahí. Hay alguien de prensa, me parece, tiene el cartel. Se ve que alguien fue de prensa, metió un comentario que no debía. La ligó, en este momento. Y salieron eyectados varios jugadores de Deportivo Varadero. Ya Antonelli no sabe más que a quién separar. Piden tranquilidad.
Muchísimas gracias por habernos acompañado, señores. ¿La pasó bien, Fede? Como siempre, gracias por traerme, gracias por llevarme a todos lados. La pasé realmente muy, pero muy bien, como en cada transmisión. Como siempre, gracias al mundo del fútbol, gracias a todas las personas que nos acompañan, que nos siguen, que suscriben al canal, y gracias porque a todos lados que vamos nos tratan real, pero realmente muy bien. Sea la cancha que sea, nos tratan realmente muy bien y nos permiten llevar las imágenes del torneo regional hacia su casa. Se van los muchachos, se nos va una nueva jornada y también me quiero ir con resultado parcial. Nico, en ¿fueron a penales? No, gana Atlético Uruguay, 1-0. Gana Atlético Uruguay 1-0, hace 5 minutos el gol de Ariel Lescano le está dando el triunfo parcial al equipo de Concepción del Uruguay. Con este resultado, a falta de 20 para el final, también hay penales en esa llave. Diego Escuarini es mi nombre, quien se los relató. Fede Moro se los comentó, Nico Minitti con la información también se los puso en escena. Hoy, aunque parezca mentira, 4 cámaras metimos aquí en el Leonardo Costa. Impresionante transmisión, una de ellas, Dani Rubio, Germán Iriarte, se lo mostraron al mundo. Somos la Gloria de Voto, intentamos humildemente llevarlo en el lugar del mundo donde se encuentre por nuestro canal de YouTube. La pasión de este fútbol del interior, sensaciones, emociones de algunos que ganan, otros que pierden. Gracias por acompañarnos. Síganos en nuestro canal de YouTube. Nos encontramos en la que viene, en cualquier rincón de la República Argentina, donde rode una pelota. Será hasta entonces. Chau.